Saludos amigos de la lucha libre, les habla Anthony Pinero de Super Lucha. Les hablo de San Juan, Puerto Rico, y esta noche me encuentro a mi lado con la leyenda de la lucha libre, el mejor luchador del mundo, el Pirata Morgan, Psicosis y Indomable Apolinar. Muy buenas noches a todos y gracias, Pirata, por esta entrevista. ¿Qué tal? Sí, muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Un gran saludo para toda la gente de Puerto Rico, para toda la gente de Chicago y para toda la gente de México. Pues ya estamos aquí para que toda la gente, cualquier duda, cualquier pregunta o mentada de madre o una felicitación, para todos estamos aquí ya listos para contestar las preguntas de la gente si gustan y también para cualquier tipo de entrevista o pregunta que quieras hacer también, Anthony. Un saludo a todos ustedes, Anthony. Indomable, y un gusto que esté con nosotros, Pirata Morgan. Sabemos que tenemos mucho de qué platicar con usted. Una gran historia en la lucha libre, empresas diferentes donde ha estado, y es un gusto que esté con nosotros. Gracias, gracias, pues. Un saludo, Anthony, a Psicosis y señor Pirata, muchas gracias por aceptar la invitación. Y un saludo a todos las personas que se conectan para mirarlo, y pues aquí estamos. Sí, claro, muchas gracias. Y ojalá y la gente que nos está empezando a ver y digo que se empiecen a conectar, también invitarlos para que compartan, para que pues la gente que vaya conectándose, vaya viendo que estamos saliendo al aire en vivo, y también que lo compartan, porque yo creo que son estas entrevistas. Son muchas veces, la verdad no hago muchas entrevistas, pero estos días he tenido muy pocas entrevistas. He visto llena las redes sociales de gente que está haciendo entrevistas, pero yo la verdad casi muchas no he hecho, y yo creo que la gente también quiere saber muchísimas cosas del Pirata Morgan, y aquí estamos para invitarlos a que se conecten y compartan este video. Claro que sí, para todas las personas que se van conectando a esta transmisión, pueden ir compartiéndola y también pueden hacer todas las preguntas que gusten al Pirata Morgan, a Psicosis e Indomable, y también nos pueden decir desde qué parte del mundo nos están viendo en Pirata. Para comenzar, una pregunta que siempre le hago a nuestros invitados: ¿ya cuántos años llevas en el negocio de la lucha libre y quiénes han sido tus maestros a lo largo de tu carrera? Pues ya 40 años, el año pasado cumplí 40, iban a ser 41 con este año, pero con la pandemia, pues este año no vale porque no luché, pero ya 40 años de luchador profesional, y a mis inicios, pues mi hermano, el hombre bala, que luchaba como Chamaco Ortiz, después luchó como hombre bala, hasta el último luchó como Monster con Chucky en AAA, ellos fueron mis maestros. Aparte estuve entrenando con mucha gente conocida, ¿no? Estuve entrenando con Ray Mendoza, el papá de los villanos, en mis inicios también, y con Rafael Salamanca, que era el profesor de la Arena México. Fueron con los que, con ellos cinco, con los que tuve las enseñanzas de todos ellos. Entonces yo creo que me fue bien, porque la verdad me acerqué a grandes leyendas como era Ray Mendoza y como era Rafael Salamanca. ¿Qué te motivó a entrar al mundo de la lucha libre? ¿Cuál fue la motivación del Pirata Morgan a decir, hoy voy a comenzar a entrenar lucha libre profesional? Yo creo que muy independiente de la motivación, yo creo que todos de niños tenemos esa fantasía, ¿no? Pues yo empecé viendo las películas del Santo, como todos los niños, de otros luchadores también, de Mil Máscaras, de Huracán Ramírez. Pero para mi buena suerte me doy cuenta que en mi familia había un luchador que era mi hermano, luchaba como Chamaco Ortiz. Me acuerdo que él tenía escasos 14 años o 16 cuando empezó a andar ahí ya saliendo en una revista que se llamaba la revista Arena, y nos dimos cuenta que él era luchador, pero no lo tomamos muy muy así, porque nunca habíamos, yo nunca me había ido a una arena. Entonces cuando empecé a acompañarlo a él, ahora sí que a cargarle la maleta como todos empezamos, yo tenía unos 12 años, me imagino, y empecé a ir a una arena aquí que se llama la Arena de San Juan Petitlán, que fue la primera vez que lo acompañé, y ahí es donde me doy cuenta la magia que tenía la lucha libre, el público, los equipos de los luchadores, y también vi ese día lucharon unas grandes leyendas, luchó
En ese tiempo luchaban el Vikingo y Renato Torres, que eran los hippies, contra el Solitario Señor y mi hermano, que mi hermano era estrella de las Arenas Chicas en ese tiempo. Él todavía no estaba en la Arena México, pero me daba cuenta de la estampa de luchadores que eran esas personas y la imagen que tenían, y fue donde me entró más la cosquilla por entrenar. El gusanito. Y ya, pero la fantasía, yo creo que era la fantasía. Aparte de eso, las luchas de antes de ellos, había muchos luchadores, pero las máscaras, yo creo que las máscaras son las que más te llaman a los niños. Yo creo que te atraen mucho a los niños las máscaras. Entonces, yo siento que eso me fue lo que me metió más a la lucha libre, que me gustara la lucha libre. Y después mi hermano un día lo acompañó al gimnasio, y antes de que llegaran los de su clase, quiero pensar que eran los de su clase, me dice, a ver, vente, y me dice, a ver, échate una maroma así, y la hice bien, a ver, ahora una para atrás, y la hice bien. Dice, oye, pues sí, sabes, a ver, y ya, y ahí me quedé, para ir empezando a entrenar poco a poco, pero eso no más fue para calarme, pero fueron mi primera y última vez que entrené maromas, porque me aventé como un año nomás entrenando pura lucha olímpica, porque antes no te entrenaban, no te enseñaban maromas, ni tomble, ni nada, ni una nada de profesional, nada, puro lucha olímpica, mínimo un año, dos años, pero ahí me quedé, y ya después ya brinqué a la profesional, o y al tomble, y ya, pero la base siempre eran, la escuela antigua era lucha olímpica, y sí, pero así fueron mis inicios, como yo entro a la lucha olímpica. Sí, y básicamente muchos luchadores de la época del Pirata Morgan le vino como inspiración todas estas películas del cine mexicano, del Santo, Blue Demon. Muchos luchadores han tomado estas películas como inspiración para entrar al mundo de la lucha. Sí, no nomás, fíjate que no nomás las películas. Ya cuando empecé a estar en el gimnasio, llegué yo a ver allí en el gimnasio donde iba, llegué a ver al Solitario, el señor, sin máscara. No lo conocía yo hasta que mi hermano me dijo que era el Solitario. Llegué a ver a Renato Torres, que después luchó como la supermáquina. Un monstruo, casi 2 metros medía él. Creo que estaba a la altura de Alberto del Río, un poquito más alto, pero era una bestia. Y también vi a Mil Máscaras y al Psicodélico ahí, en un gimnasio que se llamaba Los Baños Florida, porque allí había soleadero. Pero eran gimnasios donde nada más entraba puro luchador. Yo llegué ahí, pero porque mi hermano me llegó y porque estaba yo practicando lucha libre. Pero no es como ahorita, que ya donde quiera estás haciendo pesas o hay gente haciendo pesas y estás entrenando lucha a un lado. Era algo un poquito más más respetable. Pirata, desde niño tu ojo derecho quizás ya estaba destinado a que más adelante fuera el Pirata Morgan. Sí. Niño, varios accidentes. Sí, es como les cuento yo que yo tenía yo creo que me voy a tener unos 6, 7 años cuando salgo a la tienda y veo unos compañerillos, amigos de ahí, pequeños, que estaban rompiendo botellas con piedras, y yo me pongo igual a romper botellas de vidrio con piedras y me salta un vidrio en el ojo. Para eso me operan con más o menos como de esa edad, y después como a los 9 años, por ahí, 8 y medio, 9 años, me dan un balonazo con un balón de los que se usaban antes de balón, de cuero duro igual, y se me rompen las costuras de la primera operación y me vuelven a operar del mismo ojo. Y ya mi último accidente fue cuando luché con el Jalisco, que le tiré el tope, y ahí sí ya sí me dijo en la Arena Coliseo de Guadalajara, pero ahí sí ya fue más fuerte, porque pues de chico es un balonazo, después es una botella de vidrio, pero ya aquí con el vuelo que llevas, yo en ese tiempo pesaba 120 kilos, con el vuelo que llevas, el tonelaje, la fuerza y en la codera de una butaca, y sí ya me hace cuenta del impacto, yo sentí como me empezó a escurrir así como agua o algo, pero me estaba escurriendo del impacto, se me rompió, bueno, según me dijo el doctor, se me rompió el lagrimal, la retina y la bola del ojo, porque la bola es grande, no crees que el ojo es pequeño. Porque cuando me operaron yo lo vi, es como una bola de billar, casi el tamaño del ojo, y ese se me estrelló. Entonces todavía me subo al ring y sigo luchando, termina la lucha, me subo a festejar y me empieza a dar de vueltas colores en la Arena Coliseo y despierto en la enfermería, pero el doctor me dijo que me tenía que quitar ese ojo antes de 24 horas, porque si no me perjudicaba el otro.
Yo en ese tiempo luchaba como Rex Morgan. Para eso yo hacía una gira, todavía tenía que quedarme, pero ya no me quedé, y yo volví a luchar en la Arena Puebla el próximo domingo. Entonces yo traía unas gasas todavía blancas, para, pues todavía me estaba escurriendo lo que estaba de la operación y todo, y iba yo a luchar ya el domingo en Puebla, y yo le comento a mi hermano, nosotros somos muy así, muy sencillos, muy simples, ¿no? Le digo, oye, ¿y ahora cómo lucho? ¿Qué me pongo para que no se me note la gasa? Dice, ay, ¿cómo le haces de pedo? Dice, ponte un parche ahí y ponle un hilo ahí para que te tape y así. Y es más, lucha como el Pirata Morgan. Y yo me quedé así, ¿no? Como si nada, y ya fui y luché, me puse el parche, pero yo le puse unos resortes más aquí por abajo de la nariz porque yo sentía que con el movimiento se me caía. Se podía mover. Y luché, sí, y luché en Puebla y regreso el lunes a la oficina. Y yo estaba Chavo Lutero en ese tiempo en la oficina y Manuel Robles de programador. Y yo les dije que pues quería, se me podían cambiar el nombre de Rex Morgan a Pirata Morgan. Y sí, luego agarraron la sábana y me pusieron Pirata Morgan. Y ahí es donde nace el Pirata Morgan. O sea que producto de este accidente es que se le da vida a este personaje de Pirata Morgan. Sí. Y hasta cierto punto el personaje ya iba contigo, porque ya ese ojo venía ya con una secuencia de lastimaduras que al final pues lo utilizamos ya como un personaje dentro de la lucha libre. Ya estaba destinado. Programado ya. Sí, ya estaba destinado. Yo creo que yo digo que no puedo decir esto, pero yo creo que de todos los luchadores a nivel mundial, quiero pensar, porque no he visto otro, soy el único luchador que nomás tiene un ojo. Entonces, soy un caso, yo quiero pensar que especial, porque aparte de tener un ojo, pues tuve la fortuna de llegar a ser una estrella de la lucha libre con un solo ojo, que era muy difícil, porque yo cuando empecé a entrenar lucha, todavía veía con la operación que tenía, había quedado bien, todo bien. O sea, sí veía, no veía el 100, se me había perdido como un 40 o un 30, pero sí veía. Entonces, pero yo así estaba entrenando, pero ya cuando pierdo el ojo, ya luchando, sí me costó un poco de tiempo acoplarme con un solo ojo luchar, adaptarme, sí. Desde era de poco difícil. Hay que ver ese detalle, Pirata, que no vaya a ser que tienes un récord Guinness y no lo sabemos, porque muy probablemente seas el único luchador que lucha sin un ojo y ya probablemente estés dentro de Record Guinness y no lo sabemos. Si me dieran una lana ya lo hubiera yo investigado, pero creo que no pagan, por eso no hago el gasto de moverme. Bueno, Pirata, vamos aquí con unos saludos que la gente está loca saludando. Tenemos aquí a García Acevedo, dice, hola, ¿cómo están? Gracias. También pregunta, Pirata, ¿cuál fue su luchador que más le llamó la atención? Pues yo creo que como todos tuve mis ídolos en la lucha libre, tuve varios, mi primer ídolo fue el Solitario, porque fue el que lo conocí personalmente en el gimnasio en los Florida, y tuve la fortuna de que yo siendo chamaco, me dirigiera la palabra, porque pues él era una leyenda, él era un tipazo, era un personaje, pues, para la verdad, muy, en ese tiempo muy cabrón, ¿eh? Entonces tuve la fortuna de, y se me hizo mi ídolo, y me gustaba mucho su porte, su físico de él, y pues yo quería ser como un Solitario, ¿no? Pero después fui conociendo varios luchadores y me fue gustando su estilo. También mi ídolo fue Fishman, Blackman, el Tejano, en paz descanse, y Villano III, en paz descanse. Ellos cinco fueron mi inspiración para de la lucha libre. Y sí, y también, perdón, Sangre Chicana también, era mi ídolo también. Entonces, yo los imitaba, porque todos aquí, yo pienso que todos imitamos, queremos ser como ellos, y tratamos de imitarlos, ya sea luchísticamente, en el caminado, hasta a veces, hasta ahorita ya están los equipos, pero yo creo que de todo eso que los imitaba yo a ellos, salió el estilo del Pirata Morgan, de ese cóctel de luchadores, ¿no? Tenemos aquí un saludo de Rey Fuego, dice, un saludo enorme, uno de mis ídolos, ya tuve la oportunidad de compartir el ring con él en Chicago, Gali, un honor. Rey Fuego, un saludo, hermano.
Dice Drago José, saludos y buenas noches a todos. Laura Naya, saludos desde Chicago, saludos para ti, Laura. Gamaliel, Laura. Saludos a todos. Gracias, saludos. Chicos, si tienes alguna pregunta para el mejor luchador del mundo, el Pirata Morgan. Sí, pues a mí me tocó verlo todavía en la tele, en sus tiempos que todavía estaba, pues supongo, joven, que tenía buen cartel, porque yo siempre lo veía en Estelares. Yo le quiero hacer la pregunta, en ese tiempo que tenía su lugar y que pertenecía a una gran empresa, como es en ese tiempo la Empresa Mexicana de Lucha Libre, ¿qué realmente le costó trabajo, con qué luchadores, para poder destacar ahí en Arena México? Fíjate que yo tuve la fortuna de que cuando, ahora sí que cuando me vieron o me descubrieron o me llegó la oportunidad, yo luché, yo luché en la Arena Pista Revolución. En ese tiempo había una pareja que a lo mejor sí los ubican, luchaban como los Indios Bravos, que era Franco Colombo y Gran Cochís y Águila India. Ellos luchaban como los Indios Bravos, venían de Guadalajara, pero después hicieron pique ellos, y ese día iban a la Pista Revolución, era Manuel Robles y Águila India contra Gran Cochís y mi hermano, el Chamaco Ortiz. Todavía luchaba como el Chamaco Ortiz. Entonces, en eso falta el rudo Águila India, y mi hermano me llama porque preguntaron si alguien traía ahí un elemento para que supliera Águila India. Entonces mi hermano me mete, Manuel Robles, que era el programador, me dice, me vi y le dijo a mi hermano que sí, él respondía por mí, y le dijo que sí. Subimos a luchar, y para mi fortuna, en esa lucha, pues yo estaba, pues era rata de gimnasio, no hacía nada, nunca he trabajado en mi vida, puro gimnasio. Entonces yo estaba siempre bien preparado, yo sabía que para la lucha libre, aparte de eso, de que todos los ídolos que yo tenía, yo trataba de invitarlos en el gimnasio y todo, y estar bien, siempre estaba en el gimnasio, y lucho, y para mi buena fortuna nos avientan dinero, y bajando, y también para mi buena suerte, ese día estaba Chavo Lutero II, veo que entra Chavo Lutero, yo no lo conocía, y le habla a Manuel Robles, le dice, a ver, ven, y no, yo dije, pues a lo mejor lo va a regañar porque me subió, y me llama Manuel Robles y me dice, ven, quiere hablar contigo el patrón. Y ya me habla Chavo Lutero y me dice, a ver, muchacho, ¿cuántos kilos pesas? Le digo, 120 kilos. ¿Tienes licencia? Le dije, no, sí. ¿Tienes sindicato? Le digo, sí. Ve el lunes a ver tu lista. Ah, sí, gracias. Y para mi suerte, voy el lunes a ver la lista y me veo programado el próximo jueves en Cuernavaca, y de ahí me voy a Torreón, pero en luchas estelares. Yo quiero pensar que la lucha que me vio, o Chavo Lutero me vio y me fue el que me dio la oportunidad, quiero pensar que él fue el que dijo para las estrellas, porque de ahí me quedé en las puras estrellas, que sí tuve problemas con muchos compañeros, porque antes era muy difícil entrar a las luchas estelares, ¿no? No es como ahora, no quiero hablar mal, pero es la pura realidad, no es como ahora que a lo mejor eres pues amigo del promotor, o conocido, hay mucho protegido ahorita, ¿no? Hay mucho luchador protegido, y ya te colocan en las estelares, si a veces sin tener el porte, a veces sin tener nada que ofrecer, y andas en las luchas estelares. Pero a mí desde ese momento me metieron, y sí me costó trabajo, porque la gente que estaba en ese tiempo de estrellas, que era Alfonso Dantes, Adorable Rubí, el Indio Jerónimo, el Halcón Ortiz, en la empresa estaba el Faraón, estaba Chicán, estaban varios, que era ya era como los estrellas, Lagarde, pues ver a un chavo joven y que entraba y ganando lo mismo que ellos y todo, pues yo creo que sí les causaba envidia, porque muchas veces tenían mucha experiencia ellos luchística, y a veces arriba del ring me dejaban parado. Ese era su modo de hacerme ver mal a mí. No me daban chance de demostrar lo que yo traía, sino ellos, a la hora que ellos querían, acababan la lucha. No había ahí nada de que ahora entro yo y me voy a ver, no, ahí. Si ellos veían que te estabas pasando de listo, tratando de verte mejor, de volada te cortaban la lucha y se acabó, y ya te quedabas. Se pistoleaban y vámonos.
Sí, así es como se manejaba antes. Entonces sí me costó trabajo, sí me costó trabajo porque de aquí en que te vas, en lo que te vas metiendo a ese círculo, porque era un círculo, me costó, o sea, a lo mejor 2, 3 años para que ya me dejaran hacer lo que yo quería y me dejaran verme más, pero yo creo que Chavo Lutero sabía de lo que era yo capaz porque me había visto luchar y sabía de lo que yo hacía luchando, ¿no? Entonces, no tuve ningún problema de que, aunque me dejaran parados ellos, me bajaran, ¿no? Porque antes, yo me acuerdo que había luchadores que se presentaban y les pasaba lo mismo que a mí, que los dejaban parados y decían, no, pues este no rindió, no pegó, no la hizo, y vas para abajo, y los bajaban a las terceras, hasta la segunda. Yo voy a decir un comentario, Anthony. Sí. Lo que acaba de decir el Pirata Morgan, yo lo traduzco a esto. Ahora en la actualidad hay mucho luchador. Lo que te decía yo, no sé si te acuerdas que decía, hay mucho luchador lambebotas o lambehuevos, como decimos en México, para poder ganarse un lugar. Y en ese tiempo el Pirata Morgan está diciendo lo que realmente yo siempre he pensado. Cuando eres un buen luchador, cuando tienes buena preparación, cuando obviamente has hecho algo en la lucha libre, cuando te dan la oportunidad, tienes que aprovechar y de ahí para adelante se va a dar todo lo que sea de ti para como luchador profesional. Esa historia que dice el pirata, no sé si recuerda el pirata Morgan a Tornado Negro de Tijuana. Sí, ¿cómo no? A él también una vez le pasó lo mismo que al pirata, él me lo dijo, dice, ¿qué crees? Yo lo acompañé una vez. Y me dice, ¿qué crees? Ahí estaba el señor Chavo Lutero y me mandó a hablar. Y me dijo que quién era, quién esto. Y de ahí para el Real lo empezaron a mover. Entonces, son oportunidades y es el destino, ¿no? De que en un momento dado el mero jefe lo tienes enfrente, le agrada tu trabajo. Y déjame decirte que yo tengo en el concepto de ese señor Chavo Lutero como una persona que le gusta el personaje, que realmente lo expresa arriba del ring como un luchador rudo, porque él se ve que le gusta la gente que demuestra la cara, los gestos, los movimientos. Y yo he visto esas cualidades en ese señor, que cuando le ve a luchadores, de volada les da la oportunidad. Y pues el señor sabe del negocio, porque inclusive a mí me tocó ver en la Arena México que no nomás era darle para arriba a los luchadores, entraba y les daba una regañiza como no tenías idea. ¿Cierto o no, pirata? Sí, él y la verdad era el señor sí sabía de lucha libre, no sabía el negocio y inclusive yo llegué a ver a varios luchadores que y estrellas, no creas que él era parejo. A ver, luchadores estrellas que lo regañaba. Te voy a dar un ejemplo. Yo vi como a un luchador estrella le dijo, a ver, venga para acá. Enfrente de todos, el señor no le importaba. Venga para acá, oiga. Le dice, usted, ¿por qué le jala el pie a su contrincante y corre? No, pues es que, dígame, ¿por qué corre? Dice, no, pues que para que. No, 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 dice. Si usted le jala el pie y lo tiene ahí tirado, ¿para qué corre? Pues ahí dele. En la calle, si usted se pelea y le jala el pie a uno, ¿a poco va a correr? Tiene lógica, ¿no? Lo que dice, ¿no? Claro. Entonces, métale una llave, ahí lo tiene tirado, aprovéchelo. Pero, a ver, por favor, a este señor me lo mandan al gimnasio 2 meses, sácalo de la sábana y que se vaya al gimnasio 2 meses. Y así era. Y te voy a decir unas verdades que digo, no es cosas de desconocida. El señor en un tiempo dejó de estar ya en la lucha libre por sus negocios, porque creo que él es hotelero. Sus negocios ahorita son los hoteles, pero él viene cada temporada de la Arena de México, que se llamaba así, viene en septiembre y se queda 2, 3 meses. Aniversario. Sí, todo viene al aniversario, pero cuando él venía, te digo, voy a esto, lo que estamos platicando ahorita con Psicosis de que hay mucho lambehuevos, mucho barbero, porque se empezó a salir mucho luchador, barbero, lambehuevos, se empezó a distorsionar este desmadre, porque ahorita ya así como están los políticos, así está la lucha libre, pura pinche corrupción, puros amigos, puro, hasta el güey que anda picando al promotor, ya quiere estrellas, y es un desmadre ya ahorita, mucho protegido, que es mi primo, que es mi sobrino, y que es mucho desmadre, y así está. No te digo, no nomás están los independientes, el Consejo y Triple, donde quieras se ve lo mismo. Desde los programadores hasta donde le busques. Entonces la lucha libre ahorita está pasando por un momento
muy corrupto. Pero digo, en ese tiempo cuando estaba eso, yo llegaba a oír cuando decía, en ese tiempo que estaba Juan Herrera de programador en la Arena México, les decía a Pierrot, a Masacre, a Jaque Mate, a Tierra, Viento y Fuego, les decía, viene el patrón a la temporada, los voy a sacar de la Arena México y de la coalición, los voy a mandar al norte, porque no quiero que los vea aquí el patrón, porque si no me va a regañar, porque el patrón cuando venía, a él no le gustaba cómo luchaba Pierrot, no le gustaba cómo luchaban esos, los demás, los decía, estos no, mándamelos al gimnasio, y así, si los mandaba al gimnasio, siempre los mandaba al gimnasio, porque pues él sabía de lucha, sabía su negocio, él sabía a quién le daban trabajo y a quién no. Entonces era muy inteligente y muy especial el señor para en ese tiempo, pero después empezó a ir a buscar, a ir a otros negocios, y los que se quedaron en las cabezas, pues empezaron a meter sus pachangas, te voy a ser sincero, y eso no es un que la gente no lo sepa, cualquier luchador de mi que estuvo en el Consejo Mundial y de mi tiempo lo sabe. Pierrot era herrero, y Juanito Herrera compró su casa y le puso ventanas, puertas, todo. Masacre trabajaba en Pemex, los vales de gasolina para Juan Herrera, que era el programador. Jaque Mate trabajaba en Telmex, teléfonos hasta en el baño, ¿sí? Y todos así. Entonces, desde ahí, desde esa temporada, desde esa época que ya estaba Juan Herrera, se empezó a distorsionar todo ese desmadre en la Arena México. Empezó a, ahora sí que se empezó a, muchos empezaron a pagar, y ahora ya se sabe, porque no sé si tú le digas oídos y cosas, que ya está en la Arena México, pagas cuota a los programadores porque te programen 4 o 5 luchas, le tienes que brincar con un tanto por ciento con ellos. Y a mí yo lo llegué a estar, y no te lo digo, no es mentira, cuando Javier Llanes estuvo de programador, yo iba a luchar y él me decía, Pirata, te van a dar tanto, no me los des aquí enfrente, te veo en las escaleritas y ahí me das mi lado. Entonces empezó a hacerse esto, ya no se hizo un deporte, porque ya yo tengo entendido que esto, para que sea desde el programador hasta el luchador y el patrón, deben de querer la lucha libre, porque si lo ves como negocio así de para robar, se pierde todo lo que es la lucha libre. Ya no más lo haces, sí, toda la ya no más lo haces por negocio, y así pues la verdad no es lucha libre, ¿no? Yo creo que la lucha libre la debes de traer en el corazón y en la cabeza. Pirata, ¿cuál era el proceso para convertirse a un luchador profesional en la época que te tocó ahí entrar a la lucha libre? A ver, otra vez, porque no te se cortó la. ¿Cuál era el proceso para convertirse en luchador profesional, las pruebas que te ponían a hacer para que alguien te dijera, este luchador sirve como luchador profesional? Mira, aparte de lo que me pasó a mí, ya ves que te dije que yo le había dicho a Chavo Lutero que tenía licencia y no tenía. Para eso yo, y también que estaba en el sindicato y tampoco tenía sindicato. Entonces yo me voy a hacer, a uno que estaba yo programado ya para Cuernavaca y Torreón y varias plazas, yo tenía que hacer mi prueba para mi licencia de luchador en ese tiempo que le hacía Rafael Barradas. Pues bueno, aparte de la prueba, bueno, tenías para iniciar, tenías que saber lucha olímpica, porque era cuando se hacían la prueba, era te ponían a echar olímpica, y tenías que aprender bien llaveo, contra llaveo, lucha a rendir y todo. Tenías que ser un luchador bien preparado, ¿no? Porque inclusive hasta en ese tiempo se le tenía un miedo a los luchadores. Tú veías un luchador en la calle y dices, mira, ese güey que va ahí es luchador. Es luchador. Y le tenían miedo. Sabían, toda la gente en ese tiempo sabían que el luchador te madreaba. Te le ponías el pedo y te madreaba porque se sabía defender. Uh-huh. A lo que ha dado vuelta ahora, que pues ya los luchadores ahorita con 2-3 meses ya se suben al ring, ya nomás 2-3 maromas y que una tijerita y ya eres luchador. Y aparte que no tienen ahora el físico. Y luego no traen ni físico. Hay chavos que, mira, te voy a decir una,
No sé si se pueden decir malas palabras, pero te lo voy a decir. Me dicen a mí, el otro día en una entrevista me dice uno, oye, pero hay muchachos que están haciendo muchas cosas. Ahí tienes al hijo del vikingo, al místico. Le digo, mal harían si no hacen cosas con ese pinche peso que traen. Mal harían si no hacen cosas. Además, inclusive ese hijo del vikingo se avienta 4 o 5 giros hasta con el pito lo paro, pues si cuesta, no pesa más de 50 kilos, ¿sí me entiendes? Entonces, por eso tienen la facilidad, porque son chavos que no traen físico, son flacos, entonces se les facilita. Si a uno que yo traía 120, 110, 112 kilos, hacía muchas cosas, te imaginas, me quita 50 kilos de encima, no, pues hago maravillas también. Eso es lo que la gente debe de darse cuenta. Hay que alabar a gente, a lo mejor un headhunter. Si tú has visto al headhunter, también hace el monzón de la esquina. Sí, y también he visto. Y he visto que se avienta por encima de la tercera hacia afuera, el headhunter. Sí. A eso sí hay que pues, aplaudirles. Hay un luchador, yo no me acuerdo cómo se llama, que anda mucho en The Crash aquí en Tijuana. Un morenito, no sé si tengas el nombre por ahí. Si un moreno chinillo, gordito. Gordo, pesadito, y hace un chingo de cosas ese cabrón. Ese sí hay que aplaudirle, pero pues estas pinches lagartijas, con poco se conforman los comentaristas, ¿no? Pero es la realidad de la lucha. Pero yo me acuerdo que en su tiempo, ahorita son dos movimientos que me acuerdo que lo veía mucho que lo hacía, y no era necesario hacer tanta acrobacia. Hacía las estacas, era una de las que las hacía muy bien, número uno. Y uno, la segunda que me acuerdo, las salidas hacia afuera, también las hacía espectaculares. Y creo que son dos cosas que yo le llegué a ver, que creo que eso lo hizo notar como un luchador que le llamaba la atención a la gente, ¿no? Sí, era lo más que hacía yo como rudo. Aquí lo que hacía uno como rudo, era de cuenta, en ese tiempo, uno de los que empezó a hacer cosas un poquito más aéreas, yo llamo cosas aéreas o lances de lucha libre. ¿Por qué te digo esto? Porque yo siento que la lucha libre nada más es de dos cosas, de lógica y de credibilidad. De credibilidad, que tenga lógica lo que hagas y que la gente te crea lo que hagas. Lógica y credibilidad, nada más. Entonces y psicología en el ring, que es lo más importante. Por eso la psicología es la lógica uh-huh. que le pongas a la lucha libre. Que tenga lógica lo que vas a hacer y que la gente te crea lo que vas a hacer. Eso nada más. Pero haces tantos giros, te levantas, caes giros para afuera, giros para adentro, y ya se me hace el circo, más circo que lucha libre. Pero en fin, dicen que es lucha libre, no puedes pelear contra 1,000 chavos que lo hacen, ¿no? Pero yo en ese tiempo, el que empezó a hacer muchas cosas más aéreas, le decíamos nosotros, era Lismar, que fue uno de los poquitos que salió. Después, cuando salió Lismar, atrasito salimos La Fiera, Atlantis, y yo, Rayo de Jalisco, los Dinamita, fueron los que salieron con ese grupito, pero yo empecé a hacer salidas de bandera, que muy poco las hacían, pero La Fiera también era muy bueno para hacer salidas de bandera. De ahí, de los dos que empezamos a hacer, ya después pasa lo mismo de ahorita, que haces un castigo y ya mañana ya te lo hacen otro, porque no se quiebran la cabeza para hacer sus cosas, ¿no? Entonces, nosotros, quieras o no, empezamos un poquito a evolucionar, si tú quieres, según se supone que es evolucionar, pero sin acorrientar, sin perder la esencia de la lucha libre, porque con unas estacas de una de los pies caía, o una salida de bandera y ahí me quedaba, ¿sí? Porque era un castigo para las rodillas y para caías de peso hasta abajo. Y con los pies, pues igual. Y aparte, los rines de antes estaban pura tabla y la pura cemento. Lona. Puro cemento. Ahorita los chavos de ahorita a lo mejor hacen ese tipo de castigos y de cosas, porque los rines de ahora que ellos manejan son rines. No, hombre, te caes de cabeza y no te pasa nada. Son tipo Japón, tipo Estados Unidos. Yo comento eso porque la comparación de lo que están hablando de los luchadores modernos actuales, hacen tantas piruetas que necesitan llamar la atención, Anthony. Y en ese tiempo, con lo que hacía el pirata, hablando de su estilo de él,
inclusive estoy recordando otra salida que hacía, caía la lona y con los pies se jalaba hacia afuera y caía hasta afuera, hasta el suelo. Entonces, hacía un puente olímpico. ¿Sí te acuerdas, sí. Anthony? Sí. Hacía un puente olímpico, pero era cuando me hacían nada más quebradora, que me daban un castigo a la columna, entonces me dolía y yo me salía de puente para afuera porque era la única forma que podía porque me dolía la columna del castigo. Y te pregunto, Anthony, con esos tres que no son tan espectaculares y en ese momento era lo que le gustaba a la gente, ¿qué necesidad hay ahora de hacer 1,000 piruetas para agradar a la gente? Sí, yo pienso que también pues son la evolución de la lucha libre, ya todos los luchadores hacen 5,000 spots y es lo que la gente hoy día también. Yo estoy de acuerdo contigo, Anthony, yo siempre he dicho, la lucha libre evoluciona y se va actualizando y modernizando, pero siempre va siendo copia de lo que ves en otros lados, ¿ok? Pero como dice el pirata, tiene que tener lógica, psicología y todo lo que dice para poder verse credibilidad arriba del ring, pero a veces no la hay. No la hay, y se ha perdido mucho también el respeto a hacia el público en muchos factores. Hay, no sé si te has visto que hay luchadores que llegan a las arenas con sandalias, con chor, con unas bolsas de tiendas HEB, de Soriana, ahí está en su equipo de luchar. Hay luchadores que, es la verdad, y hay luchadores son que... Son tus amigos los moleros. Los moleros y todos los moleros. Y hay luchadores que también no cobran, regalan su trabajo, ¿sí? Entonces, por donde quieras, ahorita la lucha libre está mal. Yo quiero pensar, les voy a dar a lo mejor les voy a contar una cortita historia, lo más breve la voy a querer hacer, para que vean hasta dónde estamos, hasta dónde está y cómo fue lo que pasó. Quiero pensar yo, si estoy mal, me dicen. Los primeros luchadores cuando llegaron aquí a México, en el 50 y tanto, no sé qué se hizo la lucha libre, fueron los primeros que llegaron, bueno. De ahí salió otra camada. Cuando llegaron los primeros, hizo un boom de la lucha libre en México. Arenas, ¿te acuerdas que luego la segunda camada fue cuando ya salió el Santo, Huracán Ramírez, el Rayo de Jalisco, todos esos señores, Ray Mendoza en ese tiempo, creo, el Espectro, todos ellos. Todavía, tú hasta en las teles, se veían las arenas llenas, y yo sé que todas las arenas siempre estaban llenas. Dejan un legado a gente más nueva para acá, que eran el Solitario, Aníbal, ¿qué luchadores me puedes? No sé, a lo mejor el Faraón, el Cobarde, el primer Cobarde, porque Kiko fue el segundo Cobarde, y el primer Cobarde fue su hermano el que falleció. Ese tipo de gente, yo me acuerdo que yo donde acompañaba a mi hermano, las arenas estaban llenas. Yo llegué a ir a la México de pequeño y las arenas hasta el tronco, donde quiera era lucha libre, ¿no? Y en las arenas de fueras, ¿no? Yo llegué a una arena de México que se llamaba la Arena Aurora, con cuatro luchadores estrellas, me acuerdo, de la Arena México, la arena de reventar. No necesitaban meter programas fuertes. Esa gente le deja un legado, otro legado con las arenas. Vamos a decir que a nosotros, para brincarme rápido, a nosotros que éramos Atlantis, Lismar, El Rayo, los Dinamita, Dandy, a lo mejor ponle que Pierrot, Masacre, y de esa camada los Dinamita, que por fuera estaban los Villanos, los Brazos, también a esos, ¿sí? Salimos toda esa camada. Esa gente nos dejó un legado a nosotros. Viene la otra camada que es la de ahorita. Bueno, cuando nosotros nos dejan el legado, nosotros tenemos las arenas llenas, luchando diario, luchando. Yo en ese tiempo que me dejaron a mí el legado, y sigamos cuidando las plazas y todo, me llegué a aventar 5 años sin descansar un solo día, y diario, porque nos dejaron un legado y cuidarlo. ¿Cómo lo cuidábamos? Dándole valor a las cosas, haciendo bien nuestro trabajo, lo que tenemos que hacer, y pues muchos factores que se lleva la lucha libre, siempre andando a la línea, y bien vestidos, y buena presentación, buenas maletas, y como que era un luchador, ¿no? Todo bien. La gente creía en la lucha libre y creían los luchadores. Ahora, les dejamos el legado a la gente de ahora, a la nueva. ¿Cómo tienen las arenas? Vacías. Dime cuántas plazas hay. ¿Qué quiere decir? Que no pudieron con el paquete. No pudieron, la gente nueva no pudo con el paquete. Si acaso hay trabajo ahorita, viernes, sábado y domingo, si te va bien.
Y esto, esto con la llegada de la televisión y del internet, quizás. Mira, no, un poco a la industria. Antes no había televisión. No había televisión, y cuando ya estábamos, cuando nosotros estábamos, igual hubo mucha tele y mucha tele, y igual teníamos las arenas llenas, igual las, siempre las tuvimos llenas. Yo pienso que la televisión es publicidad y te sirve para que la gente te conozca más, y va a una arena y, ah, mira, él está en la televisión, vamos a verlo, va a luchar aquí afuera. Es como un artista, te digo, tú eres un artista. No tiene nada que ver la televisión y las redes sociales. No hay problema porque la gente te quiere ver, la gente que le gusta la lucha libre te quiere ver en persona. Y yo lo único que siento, quiero yo pensar, que los chavos de ahora están haciendo las cosas mal, por eso las arenas, la gente se aleja, porque no hacen las cosas como deben de ser. Te voy a dar un ejemplo. Muchos chavos luchan y se pegan en la pierna. Ya se andan pegando en la pierna y ya no se pegan con... Péguense derecho, yo les digo, pégale, no pasa nada, así como van, vienen. Pero todos se andan pegando en la pierna ya... Entonces la gente no es tonta, la gente se da cuenta de lo que están haciendo, claro. Y sabe que ya no es la lucha libre recia, fuerte como era antes. Bueno, Pirata, vamos a unos saludos aquí, tenemos a Ismael, saludos desde Chicago, tengo el gusto de tener mi colección Las Tapas de Psicosis y Pirata Morgan. Gracias, Ismael. César Facio dice saludos a todos, señor Pirata Morgan, ¿cuándo viene a Ciudad Juárez? A Juárez, pues, cuando más que ya haya chamba, y que no sepa cuándo ya se componga esto, que ya empieza a haber trabajo, ya empieza a haber dos, tres arenitas, ya con el 30% de gente, y ojalá y se siga, no regresemos otra vez a lo mismo, porque ya del 30 brinca al 50 y al 75 y ya, pero yo creo que sí va a ser, no sé, dos meses, yo quiero pensar que nomás sea una semana y ya empezamos a trabajar, pero lamentablemente aquí no, las realidad. Cosas no, aquí las no es, yo la verdad te voy a ser honesto, yo no he visto, yo no tengo ni un familiar que le haya pegado eso, ni un conocido, nada. No, y, pero sí, Pirata, sí es cierto. Sí, o sea sí se ha oído, pero yo en mi caso yo no creía, y de verdad que al principio yo decía esto es político, pero no, alrededor de mi familia, de conocidos, sí se han muerto, Pirata, o sea, sí se han muerto. Fíjate aquí que, es delicado, sí es complicado, pero yo lo que le quiero hacer la pregunta, ya se está empezando a la normalidad poco a poco, ¿usted como luchador se va a acoplar al sistema que le proponga un promotor, hablando del porcentaje de entrada? Yo creo que va a ser te voy a decir mi punto de vista. Todos tenemos que trabajar, pero no regalar tu trabajo, obviamente. Yo ahorita no he trabajado más que solo dos ocasiones que me ha invitado Octagón a dos funciones que ha hecho, pero me ha pagado el 50% de mi garantía. ¿Sí? Me habla él y me dice que si me puede dar el 50%. Yo le digo que sí, porque yo con él he trabajado muchas veces y yo creo que es válido que si una persona te da trabajo durante el año pasado o dos años atrás, le da chamba, pues también le correspondas con echarle la mano, ¿no? Lo mismo haría con Tinieblas, que también me ha dado mucho trabajo. Con ellos nada más, porque con otros promotores que me digan, oye, a puerta cerrada o con el 30%, la verdad, es difícil, no me interesa. ¿Por qué? Porque aquí en la lucha libre, la verdad, habemos mucho luchador vival, que yo he visto porque hacen que depositan a la tarjeta y a la mera hora, no, pues no salió nada, o que miras 200 pesos y la verdad yo por 200 pesos no me encuero, ¿no? Ni por mí, la verdad no, prefiero descansar, sí me puedo acoplar, pero con gente que ya he trabajado y con gente que no haya trabajado, sí hablaría, no de que a ver que no, cuánto entra, sino a mí asegúrame un tanto por ciento, un dinero, sin necesidad de que depositen a las tarjetas, a lo seguro, más bien, solamente así trabajaría. Si, así es como yo me podría acoplar. Un ejemplo, si me dicen, va a haber el 30% de gente, también yo sé que está flojo, no te voy a cobrar lo que cobres, sí te voy a bajar la garantía,
al 50% te subo, te bajo un poco menos, y al 70 pues ya te bajo menos, y ya, y así, ¿no? Yo creo que debe de ser uno un poquito consciente de la situación. Consciente. Pero nada más no trabajaría con gente que me pida que a lo que los deposite, porque es mucha gente que así lo está manejando. Así, ya me han, ya me han invitado dos veces y la verdad no, les digo que no. Solamente si me aseguran una lana, sí, bueno, ese es. Lo que pasa es que, bueno, anteriormente sí hubo eventos a puertas cerradas. Yo trabajé en tres y no me quejo, la verdad. Yo sí soy de los que, a ver, vamos, yo me aviento, yo a lo que salga. Y no me quejo porque sí me ha ido bien, inclusive. Qué bueno. Hasta un poquito más de mi garantía. O sea, yo me aviento, pero ahorita qué yo bueno. Le hablo de la normalidad que ya va a haber. Es decir, si yo sé que la López Mateos le entran 1,800 personas y le van a dejar entrar el 30%, y que de ese 30%, estamos hablando que entren 300 personas y a lo mejor 250, eso es donde yo pienso, ¿no? La manera de pensar del luchador, sí lo sé, quiero mi dinero, quiero mi sueldo completo, pero ahí es donde pues se le van a cerrar las puertas con todo el mundo, porque realmente hay que ser conscientes. Si hablamos sí. De 300 si estamos hablando de 300 personas y entra una taquilla de 25,000 pesos yéndonos bajo, con todo un cartel, pues ¿cuánto entonces la van a hacer los promotores? Realmente sí, no la arman. Por eso es lo que te digo, que sí, o sea, si me dice un promotor, mira, o por decir el de la López, voy a meter 300 gentes, va, dame tanto, pero seguro. A lo que no voy yo son a las de tarjetas, ¿sí me entiendes? Yo voy a las de 30, que el 30%, a las de 50% no hay problema. Me bajo y me acoplo a la garantía. Pero si no voy a ciegas, ¿sí me entiendes? A ver cómo nos va. Porque yo sé que a ver qué muchos pasa. Muchos le han hecho así y yo lo he visto, no te cuento que él, fíjate que nos fue mal, no salió, al contrario, hasta le tuve que poner para el ring y le tuve que poner. Entonces así no, yo aunque sea poco, me tengo que acoplar porque sabemos que pues es necesario, pero sí con algo seguro, ¿no? Por lo menos que no vayas a ver, ojalá y depositen y ojalá y no depositen. Y es que hay que ser realistas, Anthony Indomable, señor Pirata. Sí, esto sí. No se ha terminado y por lo menos hasta diciembre así vamos a estar, ¿eh? Sí, estamos hablando septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 4 meses de los cuales hay que ver la manera de generar trabajo, porque si no, no va a haber, ¿eh? Yo creo, en mi opinión, que va a durar todavía todo el año que viene. Así que prepárense, échenle ganas y pues no soy un brujo, pero creo que todavía el año que viene se va a poner fea la cosa. No seas cabrón, o sea, no chingues, ya nos llevamos 6 meses. ¿Todavía quieres el otro año? No, carnal, aquí estoy yo. Ya no fue cuarentena. ¿Yo qué? Yo nomás no me he ido a Chicago porque no dejan entrar todavía, pero ya me hubiera ido a trabajar al otro lado. Pues solamente estás dejando con visa de trabajo, creo, ¿no? Sí. Ya, pues vénganse para acá, aquí ponemos a poner puertas. Pirata, tengo aquí una pregunta de García, pero dice, ¿es cierto que usted fue el primer violencia? Sí, yo fui el primer violencia en la Arena de México. Sí, lo que pasa que yo cuando me salgo de la Arena México, pues ya me liquidan y yo tenía muy buena amistad con Paco Alonso y pues a mí me dan mi lana de los años que estuve yo ahí y él me dijo, bueno, como éramos buenos amigos, él me dice que sí, que pues para él esto es un negocio y le digo yo, bueno, pues si es un negocio y te interesa, pues dame chance de regresar otra vez a la Arena México. Yo jugando, ¿no? Porque ya me había pagado. Y me dice, cabrón, dice, te vuelvo a dar, te doy chance, nos va a correr este Chavo Lutero a ti y a mí, cabrón. Dice, te doy chance, pero búscate un personaje. Y le dije, bueno. Y fue cuando yo me conseguí el personaje, me diseñé el personaje de Psicosis, digo, Psicosis de Violencia. De Violencia, que también le puse, te digo Psicosis porque le puse cuernos también como el de Psicosis. Sí. Ajá. Y me aventé como unas 6 luchas en la Arena México, pero para eso sale, en ese tiempo se separa Promo Azteca de AAA,
y se hace Promoazteca Independiente y empieza a buscar sus estrellas. Entonces a mí me hablan que se me pudiera trabajar con ellos, y yo le digo que sí. Entonces es cuando yo les dejo el... ya me iba yo, le doy las gracias a Paco y le digo, oye, fíjate que me voy a Promoazteca, pero me voy como Pirata Morgan. Entonces me dijo él, pues déjame el personaje aquí para dárselo a un chavo. Le digo, órale, dáselo a ese chavo, mira, es muy bueno. Y ya se le recomendé a un chavo y ya le dejé el personaje, pero Paco le dijo, mira, él te va a dar el personaje, te va a dejar el equipo y todo. Yo usaba unas sombreras con picos y todo. Dice, pero se lo vas a pagar. Y ya me dieron 10 mil pesos en ese tiempo, me acuerdo. Eran 10 millones en ese tiempo. Y ya se los descontaron al chavo. Pero al chavo le, pues en mucho tiempo le fue muy bien con ese nombre. Pero sí, yo luché como, más bien fui el que saqué el nombre de Violencia, yo fui el que lo diseñé. Nos dice aquí Pedro Ramos, ¿con qué luchador puertorriqueño has luchado, Pirata? Con Miguel Pérez, con él, con Miguel Pérez varias veces aquí en. Cuando él vino a la que estaba trabajando en AAA y también en la Arena México, nos hemos aventado, me aventé varias luchas con Miguel Pérez, muy buen luchador, la verdad. El Oso Boricua. Pirata, Boricua. Dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, la Arena México, una de las tercias más importantes de la época fueron los Infernales, junto sí. al Satánico y MS1. Dicho sea de paso, ustedes fueron los primeros campeones nacionales de trío de la empresa mexicana. Los primeros campeones nacionales de tríos y también los primeros campeones mundiales de tríos. En dos eliminatorias que se hicieron, rápido te voy a platicar, se hace la eliminatoria por el Campeonato Nacional de Tercias, donde entran 16 tercias, que era la temporada de la Arena México, que eran 3 meses, septiembre, octubre y noviembre. Y entran todas las tercias que había, 16, independientes y de la Arena México. Independientes, así como Superastro, Solar y Ultraman, Kato Kung Fu y Kendo, y varias tercias que andaban ahí, independientes, los Terry Feliciano y Lobo Rubio, esa, y también muchas tercias, Villanos, Brazos, La Ola Blanca, que era Wagner, Marcus y el Hijo del Gladiador, los de Pierrot también, los que estaban los Intocables. Bueno, de las 16 tercias, que nos quedamos los Infernales con el campeonato nacional de tercia, los primeros campeones nacionales. Después los Infernales, bueno, yo con el Satánico y con MS1 tengo rencillas, tenemos problemas y yo me salgo y hago una tercia yo que se llamaban los Bucaneros con Jerry Estrada y mi hermano, y también tenemos mucho trabajo, Morgan, gracias a Dios. Ahí, ¿no? ¿Cómo? El Piratita Morgan también era parte de ese grupo. No, 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 el Piratita Morgan salió después, bueno, el Piratita Morgan me pidió Antonio Peña que se le diera permiso de usar el personaje, y sí, se los presté, pero no, nunca el Piratita, no, nomás éramos los Bucaneros. Yo sí. Trabajé con él, o sea, yo he trabajado, y le di chance al Piratita, pues la verdad, pues, porque pues el chavo, pues, para que se alivianara y todo, ¿no?, que se ganara una lana, pero nunca, nunca de que lo suba yo de pareja, ¿no? Nunca me ha gustado, muy rara la vez, una o dos ocasiones hemos luchado Mascarita y Máscara Grande contra Piratita y yo, no me gusta luchar a mí con enanos, yo te soy bien sincero, a mí no me gusta luchar ni con mujeres, con lo que andan haciendo ahorita, ni con enanos, eso va contra, pues la verdad, contra mi profesionalismo, yo la verdad, no me quiero ver mamón, pero yo así soy, yo la verdad no te lucho con mujeres ni con enanos. Y y te digo, entonces llego yo a tener problemas con los Infernales, hago los Bucaneros, se deshace la tercia de los Bucaneros también, porque el Jerry Estrada ya no quiso seguir jalando, porque él decía que, pues yo soy el Jerry Estrada, soy rockero, y pues y siempre Bucaneros, voy atrás de ti de Pirata. Él como que quería hacer su tercia y ser el del frente, ¿no? Así como el Satánico con los Infernales. Pero yo siempre decía, pues, o sea, donde hay lana no hay bronca, ¿no? Entonces yo me separo de los Bucaneros y me vuelven a hablar para entrar a los Infernales, que Masacre fue el que tomó mi lugar. Regreso a los Infernales, se vuelve a hacer la eliminatoria, era por el Campeonato Mundial de Tercias, y los Infernales volvemos a ganar el Campeonato de Tercias, igual con las mismas tercias. Fuimos los primeros campeones de la historia nacionales y mundiales de tríos. Para esa misma época, el choque entre gente de la Arena México y del Toro de Cuatro Caminos era algo increíble. ¿Por qué,
porque le daba también, ¿verdad?, unas rivalidades nuevas a los fanáticos, gente de, sí, pues, de la empresa con el toreo. Sí, porque eran pues eran novedades ellos, porque no, nunca los veías en la Arena México, hasta que los vieron en esa eliminatoria de tercias, pero te digo, fueron 16 tercias los Javieres, muchísimas tercias, 16 tercias, y se fueron eliminando en 3 meses, que eran 12 viernes, se hizo la eliminatoria, pero la verdad, yo quiero pensar que los Infernales fuimos una de las tercias más conocidas, de más de renombre. Lamentablemente digo yo creo que inmadurez a veces de todos, tuvimos problemas, ¿no? Tuvimos problemas, ¿sabes por qué? Yo siento que te despegas del piso, porque pues el satánico siempre me alegaba que él era el mejor, que él había sido campeón mundial 6 veces, y luego MS1 pues le decía, era su compadre, pues le hacía esquina, ¿no? Y pues yo me sentía mucho mejor que ellos. Yo les decía, pues yo soy el que les doy vida, pues si, desde que entré yo han hecho algo, porque ustedes no han hecho nada cuando estaba el espectro, luego el espectro de Ultratumba, y cuando estaban, no, nunca hicieron nada hasta que yo entré. Entonces eso les molestaba mucho a ellos. Yo les decía que yo era la bujía de los Infernales, ¿no? Pero sí les molestaba, y pues llegamos a tener problemas hasta de golpes. ¿Por qué sales del Consejo de Lucha Libre hacia AAA? Lo que pasa que yo, cuando éramos los Infernales, les poníamos unas chingas a los Intocables, que era Masacre, Jaque Mate y Pierro, y también les dábamos unas chingas a los Javieres, que era Javier Llanes, Javier Américo Roca y Javier Cruz. Sale AAA y se empieza a hacer la desbandada y todo, y nosotros estábamos bien ahí. Cuando tienen igual de esas, que si las pueden. Pero para mí, mala suerte, se queda en programación Javier Llanes, uh-huh, y se queda de Relaciones Públicas Masacre. Uno de cada tercia de los Infernales les habíamos puesto unas madrizas. Porque te digo, aquellos eran otros tiempos, no es como ahorita, estamos hablando de un 80 por un grado de 180. Un giro de 180 grados, es la verdad. Y la lucha libre de antes. Sí. Y si traías con qué respondías, si no traías con qué no. Entonces, como ellos se quedaron de programación de esa tercia de Javier Llanes y el otro de Relaciones Públicas, pues ahora sí que a los Infernales les empezaron a quitar el trabajo con la pluma. ¿Sí? Entonces, el satánico fue el primero que se fue, después se fue Masacre. Y yo le digo a Javier Llanes, le digo, que ponme allí raya 2 meses, me voy al norte, porque el norte era mi fuerte. No te puedes ir porque el patrón te va a ocupar tal día, y luego Masacre dice, no, es que tienes una entrevista, tienes una sesión de fotos tal día, y el chiste que llegaban los días de estos días que querían ellos, y nunca estaba programado, ni no tenía nada. Y así me la hicieron varias veces, entonces dije, no, ya estuvo. Entonces yo entro con el patrón, y o sea, yo dije, quiero hablar con Paco, y me dijeron de ellos, no, pues, ¿qué quieres hablar con Paco? Habla con nosotros. Y yo le digo, no, yo no hablo con los gatos, yo quiero hablar con el patrón. Y hablé con el patrón, para mi mala suerte, quiero pensar que Paco Alonso estaba en sus 5 momentos de enojado, y le digo, oye, patrón, yo no puedo estar así con esos cabrones, nomás me dicen que me vas a ocupar y no me vas a ocupar, y en la mera hora no me dan trabajo, por si no tengo nada, estás viendo cómo está ahorita. Y me dijo, pues, si quieres, si no, ahí están las puertas, te puedes ir. Y le dije, ah, bueno, está bien. Le dije, pues nada más me liquidas y me voy. Y me dijo él, no, pues, porque ¿cuál retiro? Dice, nada de retiro, le dije. Y dijo, pues demándame. Y pues lo demandé. Y sí, lo demandé y me dieron mi lana, gracias a Dios. Sí, pero así fue porque la salida es porque esos cabrones estaban en... Tenían la batuta para no darte trabajo, así de sencillo. Y tú sabes que yo, como le dije a Paco Alonso, mira, Paco, yo soy fiel, pero la fidelidad se pierde cuando mi familia no tiene para comer. No te puedo ser fiel ya. Si tú no me das chamba y estos güeyes me están chingando, la neta, sí me voy. Ah, pues vete, me dijo. Ven. Te digo que lo agarré medio enojado, entonces también ahí fue parte de, ¿no? Pero eso fue la verdadera razón por qué me salí yo del Consejo Mundial, por esos cabrones. Entonces, es lo peor que puedes hacer, desquitarte de alguien cuando tienes un puesto en una empresa, ¿no? Es algo muy, muy infantil, ¿no? Es algo muy infantil. No pasa nada que te agarres unos putazos y hasta ahí llegas.
a que te lo perjudiques en su trabajo, ¿no? Se me hace más como más jotón ese sistema. Dentro de AAA, ya en AAA lograste ganar el campeonato máximo en aquel momento, que era el campeonato de la IWC ante Máscara Sagrada. No, el de la IWC se lo quité al Vampiro Canadiense. Al Vampiro Canadiense. Sí, y lo expuse con Máscara Sagrada, no lo perdí. ¿Con Máscara Sagrada lo perdiste? No lo perdí. A ese se lo perdí con Lelia Parr en Cuernavaca. Ok. También sé que estuviste un tiempo militando para la WWF. Sí, tuve varias fechas con WWF. Yo cuando me presento en WWF, a mí me hablan y me dicen que les interesaba, pero que no me podían dar un contrato, porque yo cuando fui yo tenía 37 años y ellos estaban dando los contratos nada más hasta los 35 años. De 35 para abajo, el que tenía más de 35 años, ya no le daban contrato. Entonces me dijeron ellos, ¿sabes qué? Sí nos gusta tu trabajo, pero no te podemos dar un contrato porque ya tienes 37 años y nuestras reglas son de 35 para abajo. Pero queremos saber si puedes venir a trabajar con nosotros igual por fechas, sin contrato. Le dije, sí, por mí no hay problema. Y sí, me estuve presentando varias veces en WWF. La verdad, sí. Y yo siento que no, a mí no me interesaba el contrato, a mí lo que me interesaba es pisar el ring de la WWE. Todo esto fue por medio del promotor Víctor Quiñones para esa época. Sí, Víctor Quiñones, sí, en paz descanse, sí, como él fue el que, ahora sí que él fue el que nos ayudaba a muchos luchadores a entrar ahí. Estuve yendo con WF, pero después tuve la mala suerte de que en ese momento cuando yo estaba empezando a ir con WF, entró, no sé qué problema tuvieron con el racismo, no sé qué problema, y fue donde le dieron para afuera a todos, que estaba Mr. Águila, estaba el Pantera, todos los que estaban en WS Latinos, a todos les dieron cuello. A mí también me dieron cuello, por eso ya no seguí en la W, pero sí les estaba gustando mi trabajo. Pero tuvieron ese problema de racismo, a muchos latinos los corrieron en ese tiempo, cuando yo estaba trabajando con ellos, y ya no seguí trabajando en WWE. ¿Nunca has tenido ningún tipo de acercamiento para venir a Puerto Rico a luchar? Sí, tuve un acercamiento, pero te digo que te lo voy a platicar. Y se me hace, digo, aquí en la lucha libre, lamentablemente, yo soy de las personas que veo mal. Yo por eso te digo que es preferible mejor que te metas unos manotazos. Y todo queda allí, nada más, no pasa nada, pero que te hagan cosas. A mí Pierrot me hizo varias cosas. Una, cuando yo me enmascaré de violencia, él sacó en Box y Lucha que yo era el Pirata Morgan, él, porque yo cuando yo hablé con el señor del Box y Lucha, le dijo, oye, ¿por qué andas sacando eso? No, Pierrot fue el que me dijo que lo publicara, que la chingada. Bueno, Pierrot para eso estaba en AAA. Sí, entonces a mí me habla el señor de Puerto Rico, ¿cómo se llama? Carlos Colón. Carlos Colón, me habla su secretaria de Carlos Colón y me dice que sí, puedo ir a Puerto Rico. Yo le dije que sí, yo andaba de gira por el norte. Entonces me dice que le mandara mi pasaporte y datos que ellos me pidieron. Yo hablo con mi señora y le digo, mándale los papeles, y ya se los mandaron. Entonces me habla a mí la secretaria y me dice, ok, ya nomás estamos, esté pendiente porque le vamos a mandar su boleto de avión. Dije, ah, bueno, perfecto. Entonces, no pasa nada, no me llega nada, no pasa nada. Entonces yo me encuentro al villano tercero, que era un tipazo, y él era amigo mío también, y me dice, ven, Pedro, quiero decirte una cosa. Dice, mira, yo soy muy enemigo de decir esto, dice, pero esto que te hicieron a ti no se vale. Le digo, sí, mi Arturín, dime. Mira, a mí, el que me llevó a Puerto Rico fue Pierrot. También llevó, creo que, a Máscara Sagrada. Sí, Pierrot les arregló a ellos. Dice, entonces, hicieron una junta. Carlos Colón hizo una junta. Y Carlos Colón dijo ahí en la junta, voy a traer al Pirata Morgan. ¿Qué me pueden decir del Pirata Morgan? ¿Es buen luchador? Sí, está bien que lo traiga. Y Pierrot dijo,
No, no lo traigas, es muy problemático, es un drogadicto, te vas a meter en muchos problemas con él, no lo traigas. Entonces, Pierrot me metió el pie ahí y me Te dijo el bloqueó. villano, sí, me bloqueó. Pierrot me dijo el villano, yo soy enemigo de decirte ese Pedro, dice, pero a ti lo que te hizo Pierrot no se vale, no se vale. Por eso te lo estoy diciendo, porque yo no soy chismoso, pero a ti no se vale lo que te hicieron. Por eso yo tuve muchos problemas con Pierrot, ¿no? También fui a Japón y pues yo traía haciendo un pique con Cacao. Entonces Pierrot llega y se platica con el promotor, no sé qué, lo convenció, no sé qué, y a la mera hora yo tenía otras fechas para regresar y me dice el promotor, ya no regresas, pirata, tú, por favor, regresa Pierrot. Y yo dije, otra vez, cabrón. Entonces, ahí sí. Le canté un tiro a Pierrot en el vestidor, en el Coracuén, pero enfrente de todos para que no, porque Pierrot era muy chismoso, muy bocicón. Yo te aseguro que si le canto un tiro afuera y nos llegamos a agarrar madrazos, va a decir que él fue el que yo le tuve miedo o que me rajé. Entonces yo le canto un tiro en el vestidor y le dije, aquí, güey, porque quiero que vean de una vez para que no vayas de puto y sí, se me echó a correr. Pero sí, me hizo varias, me hizo la de Puerto Rico, me desenmascaró que era yo violencia y todavía en Japón me quita la chamba. Entonces yo digo que no se vale, ¿no? Digo, pero digo, hay un Dios y no me quiero burlar, pero ya ves cómo está. Entonces, tú sabes que aquí hay un karma y lo que se hace, se paga. Dentro de ahora que tocas el tema de Japón, sabemos que fuiste en varias giras ¿Y con cuándo Cacao crees y con la que le lleve? empresa UWF. ¿Alguna anécdota o historia de Japón? Mija. Fíjate que yo una de las primeras veces que voy a Japón, voy con la All Japan Pro Wrestling. Con la All Japan Pro Wrestling, voy por 32 días luchando diario, ganando bien, gracias a Dios. Todavía estaba yo en el Consejo Mundial. Entonces termino mis 32 días de luchar en la All Japan Pro Wrestling y me habla el promotor o uno de los allegados de ahí que era de Baba. Yo fui con Baba, pero uno de los matchmakers de ahí me dice, oye, Este es el pirata, ven, teléfono de ahí para hablar, para preguntar. tú te vas a ir pasado mañana. Me dice que si puedes ir a luchar a la All Japan Pro Wrestling, una lucha, te van a dar $3,500. Dije, no, pues sí, no tengo nada que hacer, va, pues la competencia la hace la otra empresa fuerte. Para eso estaba el celo entre ellos, ¿no? Como quiera, como empresa. Y voy y me doy un entre con Rin Fujinami. Y no, hombre, la anécdota que te puedo decir, que me metió un patadón, pero una Filomena o un Saiki, no sé cómo le llaman ya ahorita, me metió un patadón en el estómago, que ese dolor me duró un año en el estómago. Me desmadró, pero yo tenía el dolor, pero podía moverme, podía luchar y todo. Pero yo me fui a hacer exámenes y nomás me dijeron que traía inflamado los intestinos y me dieron medicamento. Pero de la pinche patada que me dio, y yo tremí, dije, no, ¿para qué chingas vine con esos cabrones tan locos? Porque no fue tanto el que yo haya ido, sino el recelo que traen entre empresas ellos, ¿no? Entonces dicen, viene de la Japan a la New Japan, dale. Yo quiero pensar que es, pero está bien porque te calan, ¿no? Y aunque me haya metido el patadón, yo seguí luchando normal y todo eso. Papá, ya cuando ya se acabé de luchar, ya me sobaba y ya venía en el avión sobándome y eso. Pero es una anécdota que a mí nunca se me olvidó porque, pues, un dolor de un año nunca se te olvida. No, Sí. claro. Oiga, señor, una pregunta. Sí. ¿Por qué el nombre de el mejor luchador del mundo? Ah, mira, eso del mejor luchador del mundo me lo pusieron hace muchos años, cuando yo me peleé la primera vez con los Infernales. Hago una lucha de cabelleras con Masacre. Todo fue viernes tras viernes, no hubo así de que te das 3 semanas con uno y 3 semanas con otro, no. Yo me empiezo a pelear con los Infernales, éramos Yuichi Kanna y otro luchador, creo que el Faraón contra los Infernales, y yo hago pique de cabelleras con Masacre y lo pelo.
acabando de pelarlo, sube mesa uno y nos damos otra, entra ahí mismo y nos retamos para el próximo viernes y lo pelo, igual. Y sube el satánico, y igual le hacemos pique para el otro viernes, y donde voy con el satán en la tercera, me faulea. Entonces cuando me faulean a mí, yo estoy tirado en el ring, y pues ya había yo, según ya perdido, y me tapó y me contaron las tres fauleados, y pues ya había yo perdido, y ya tenían que pelarme, y yo estaba con el foul, y la gente me saca del ring, y me lleva hacia el vestidor. Y no, que no te pelas, y no te pelas, y no te pelas. Ojalá y hubiera tenido la inteligencia que tengo ahorita y no me pelo. Hubiera sido el único luchador indultado en la Arena México que hubiera hecho historia. Así como hice historia con la lucha del faraón, que la pararon por exceso de sangre, que no se ha visto otra en la historia de la lucha libre, esa hubiera sido otra, la indultada, que nunca también se ha visto en la Arena México. Pero pues no tenía el colmillo, ¿no? Y yo estaba con el faulo, ya casi me estaban llevando al vestidor y no, que no te pelas, no te pelas. Le digo, no, déjame yo llegar al ring, déjame ir al ring porque me tengo que pelar, soy profesional. No, que no te pelas porque tú eres el mejor luchador del mundo. ¿Verdad que es el mejor luchador del mundo? Y toda la gente, sí, es el mejor luchador del mundo, es el mejor luchador del mundo. Para mi suerte estaba Mucha Crema, el referee, paz descanse ahí, con Vitorino, que eran los que anunciaban en ese tiempo. Y yo oyeron que la gente, el mejor luchador del mundo, el mejor luchador. Y yo me pelé, a los 8 días me presento y ya me presenta Vitorino como el mejor luchador del mundo, porque en ese tiempo me presentaba Mucha Crema como la maravilla del ring, en ese tiempo, pero además de esa lucha ya me pusieron el mejor luchador del mundo, y así a donde quiera que me presentaban el mejor luchador del mundo, ya se me fue quedando. Ok, hay una señora que siempre se llama María Luisa, ella tiene una foto con usted, María Luisa se llama la señora. Y no hay un día que no me mande un saludo, una foto, bueno, fotos de imágenes. Y me estoy riendo porque está mi esposa aquí, mi hija, y se están cagando la risa. Pero porque te conocen cómo eres. No, yo tenía otro concepto de eso, de que el mejor luchador del mundo, pero pues es bueno aclararlo y saberlo, ¿verdad? Pues así ya la fanaticada lo sabe. Sí, y lo que me gusta es que a mí que yo no me puse el mejor luchador del mundo, que no era el que yo dijera, que anúnciame como el mejor luchador del mundo, no. A mí el público, es más inclusive... Yo nunca le he dicho a Mucha Crema, a los anteriores de ese tiempo, nunca yo les dije, oye, anúnciame como el mejor. No, ellos solitos, porque oyeron y porque el público me lo puso. Y de ahí se me fue quedando. Para mí es un gusto que la gente me anuncie así. Obviamente, también es un compromiso, porque quieras o no, ya ahorita con la edad, con las lastimadas que tengo, ya no trabajo al 100%. ¿Sí me entiendes? Y que te anuncie como el mejor luchador del mundo es un compromiso. Entonces ya nomás quiero que me digan como el ex mejor luchador del mundo, ¿no? para llamármela más light. ¿Sabes qué? Hace como un año más o menos yo estaba trabajando con unos muchachos, ¿verdad? Yo llegué a ese lugar de trabajo y pues todos se creían lo máximo. No, pues aquí nomás nosotros. Y llego yo y yo, mira, un compa me puso el patas coltas porque estoy asimita, así chiquillo. Ah. Y entonces me doy cuenta que, o se creen mucho pues ellos, no, pues que en esta compañía están los mejores y la chingada. Bueno, llegué yo, pues no me conocían, y había un señor que me traía ahí, me traía cada cosita que yo hacía, ahí estaba chingando. Oh, que mira, esto no lo hagas así, esto lo así, y esto acá y esto allá. Ajá. Total, pues yo me fui, yo, bueno, mira, aquí... ¿Cómo se dice esa palabra? ¿Humildemente o cómo? 34 años de experiencia en la macuarriada, pues. Soy macuarro de nacimiento, pues. No sepa arriba solo. y entonces, pero ellos no lo sabían, los años que yo tengo trabajando en eso. Y pues total que para todo me tenían que enseñar. Esto se hace así, esto se hace acá, esto... Bueno, con el tiempo me fueron conociendo... Y no supieron que eras ya el mejor macuarro del mundo.
No, y me los puse al tiro a todos me los puse al tiro, a todos los traía así a raya. Chínganle, cabrones, pues ya están viejos, aprendan a trabajar algo. Pero entonces uno de ellos me dice, ¿a poco te crees muy chingón? Me dijo, ¿a poco te crees muy chingón? Digo, yo no me creo, yo soy chingón, le digo. Y, pero son cosas, yo creo que a veces uno se la tiene que romper para poder llegar a una etapa así a donde les tienes que mostrar lo que traes. Pero donde quiera, ¿no? En cualquier tipo de trabajo, deporte, tienes que echarle chingadas, porque si te quedas, pues te hacen garras, ¿no? Donde sí. Quiera te hacen garras, en el trabajo, donde quieran, en la artisteada. Yo he visto que a veces yo voy a un programa de televisión en vivo y tienes que meterte a la plática, porque si te apendejas no te dejan hablar los que están ahí. Entonces, donde quiera tienes que pelear, defender tu presencia. Yo creo que no es malo, ¿no? Yo creo que es bueno que sepas lo que quieres, ¿no? Sí, pues. Sí, dime, Indomable. Y tengo muchos saludos, preguntas de los fanáticos. No, ya, esa era mi pregunta y eso era lo que quería comentar. Bueno, tenemos aquí a Ricky, creo que dice mis saludos al señor Morgan. Gracias. Leona Paredes, saludos desde Ciudad del Carmen, Campeche. Patricia Pulimán, saludos, primo, que tengas muchos éxitos. Absel Luchador, saludos los cabos. Rey Fuego pregunta para Pirata si ya él se dio cuenta que es un referente de la lucha libre mexicana en el mundo y que hablar de la lucha libre sin duda se tiene que nombrar su nombre y que se sienta al saber esto. Pues mira, yo quiero pensar, yo me salí de la Arena México desde el 95 y estuve 10 años en AAA. Y he estado ya mucho tiempo de independiente, también estuve independiente en el lazo que me salí de AAA hasta del consejo hasta que entré a AAA. Me salí en el 95 y entro en el 2000, 5 años más de independiente, más me salgo hace 10 años, 11 años me salgo de, cuando murió Antonio Peña me salgo de AAA. Tengo 11 años de independiente más lo de atrás. Ya sin televisión, Y donde quiera que me paro, la gente me conoce. Sí, donde quiera la gente sabe quién es el Pirata Morgan. Aunque sean jóvenes, ya madurones y también los chicharrones de mi época, todos saben quién es el Pirata Morgan. Y para mí eso es un gusto que me conozcan. Muchos me dicen que ya soy una leyenda de la lucha libre. No me siento leyenda. Yo creo que leyenda, pues a lo mejor mil máscaras, dos caras. Yo creo que los que se han ido y han hecho algo en la lucha libre como Villano Tercero, yo creo que hay gente que sí en realidad se merece el monto de leyenda. Yo creo que yo nada más soy un luchador que sigue estando en el gusto del público, porque yo cuando me presento arriba del ring, a mí no me importa ya, la verdad estoy en la etapa donde no me importa a mí el ganar o el perder. A mí lo que me importa primero es que la gente salga con un buen sabor de boca del evento de lucha que vaya a ver. Que salga a gusto, porque la gente está pagando un boleto por ver un espectáculo de lucha libre. Entonces a mí me preocupa más que las luchas salgan buenas, que salgan movidas, que salgan calientes, que la gente te grite, enardecer al público. Yo me preocupo más en dar un buen trabajo que en mi rating. Yo no me preocupa perder, porque yo ya, gracias a Dios, ya la gente me conoce, gane o pierda, soy el Pirata Morgan. Sí, entonces, para mí eso es lo mejor, que la gente donde quiera me conoce y sabe quién es el Pirata Morgan, aunque haya yo ido cambiando mis caretas y eso, porque todo esto es idea de Antonio Peña. Él fue el que me fue dando la pauta, porque él una vez en el Torreo de Cuatro Caminos, en el Triple Manía, me dijo, oye, ¿por qué no para la Triple Manía sacas un parche más así vistoso, más? Porque nomás traía el redondito. Y le dije, pues tú dime, dame una idea. Y ya me habló y me hizo un parchecito más o menos. Y ya de ahí dice, y velo pensando, velo modernizando, vele dando vueltas, juega con los colores. Porque Toño Peña, pues así era, él le gustaba. Como creativo y visionario. Como que le gustaba el glamour más de la lucha, porque él mezclaba mucho el espectáculo con la lucha libre. Entonces se fue dando, y hasta ahorita
la careta queda así. Tengo la nueva, una nueva que estoy sacando ahorita, que es, trae aquí como un pulpo, que esa es la que voy a sacar ahora que empiece ya a trabajar de, que en las próximas luchas que me salgo ya la estoy sacando esas, y son las que voy a sacar de aquí hasta que me retire, que ya no es mucho tiempo. Yo creo que a lo mejor unos 3, 4 años, por mucho 5, exagerado, ya me estaré iniciando mi retiro. Me dicen muchos, esto te va a gustar. Muchos me dicen, oye, Pirata Morgan, ¿cuándo te retiras? Le digo, mira, cuando se retire 1,000 máscaras, cuando se retire 2 caras, que se retire Fuerza, que se retire Máscara Sagrada, Fuerza, ya cuando se retiren ellos. Yo soy el más chavo de esa camada todavía, entonces todavía me faltan años. Pero sí, siento que yo unos 5 años más, ¿en por qué? En primera, porque ya estoy, la verdad sí estoy muy lastimado de todos los años atrás. Yo creo que estoy lastimado no por lo que hacía yo mucho, sino yo siento que eran los rines de antes, que estaban muy, muy duros, muy feos. Yo pienso que ahí es donde yo me lastimé más. Y también, pues tú sabes, ya la edad, ya tengo 58 años cumplidos, y tú sabes que la edad es edad, ¿no? Ahorita no puedo bajar 1 kilo ni 2 kilos, y ya llevo 3, 4 meses yendo al gimnasio y haciendo dieta, y sigo igual. Entonces, yo creo que ya el cuerpo dio lo que tuvo que dar, y hay que irse haciendo la idea de que... Que vamos ya de salida. Sí, como quiera, pues tengo mis vástagos. Tengo al hijo del Pirata Morgan, al Pirata Morgan Jr. y a mi hija Morgana, que como quiera van a seguir dándole nombre un poquito al nombre de Pirata Morgan, y ojalá y espero que la gente, que cuando yo me retire, pues no me olvide tan fácilmente, ¿no? Yo pienso que... Sí, dime. ¿Te gustaría una lucha de retiro aquí en Chicago en contra del Psicosis? ¿Cómo no? Pero sí, me parece perfecto, pero como te digo, no sería ahorita, sería más adelantito, dentro de unos 4 o 5 años. Me gustaría una lucha normal, a lo mejor una lucha la próxima vez que yo próxima que se componga eso, a lo mejor sí me aventaría un tiro con Psicosis allá en Chicago, un mano a mano, a lo mejor para que la gente vea un mano a mano de Psicosis contra el Pirata Morgan, ahí sí, pero de retiro tal vez también me gustaría con él, pero más adelantito. Pero son rudos, ¿sería una lucha extrema o se agarrarían así? Yo creo que sería una lucha, yo creo que sería una lucha recia, tuviera de todo, porque Psicosis maneja mucho lo extremo, y yo también soy rudo, entonces sería una lucha, yo creo que rudo contra rudo, obviamente con sangre, como debe ser una lucha de rudos contra rudos, ¿no? Pero sí, buena, ¿no? Yo digo que sería algo que el público sí debería de ver allá en Chicago. Sí, ya, porque el Psicosis daba buenas luchas aquí con el, pues que en paz descanse, el Discovery. Discovery, sí, en paz descanse, cómo no, ese chavo, sí lo conozco. Psicosis, tus expresiones sobre lo que acaba de decir Indomable, ya un encuentro entre Psicosis y Pirata Morgan en Chicago. Pues yo siempre he dicho que el que paga, manda. ¿No? ¿Estás de acuerdo, Antonio, o no? No, claro, definitivo. Entonces, a mí con el que me pongan, yo siempre he dicho lo mismo que dice el Pirata Morgan, hay que darle espectáculo a la gente y que salga contenta, porque realmente la gente es de la que vivimos, ¿no? Y así sea el Pirata o sea quien sea, de todos modos tenemos que brindarnos. Entonces, pues, si somos rudo contra rudo y el estilo que sea, pues no importa, tenemos que dar buen espectáculo, y ¿por qué no? Podría ser con él. Aunque hemos luchado muchas veces, ¿no? Pero él, ya, yo conozco su estilo, él me conoce a mí, entonces pues... Pero habría todavía que... nunca en Chicago. Y en Chicago, pues mejor, una lucha más internacional. Ya está, y hasta en Puerto Rico, si quieren. Ahí está, Tony. Ya estás aquí, una agencia de buqueo. Pirata, quiero saber tu opinión sobre los luchadores, ahorita que estábamos hablando sobre los retiros, los luchadores que se retiran y vuelven y regresan al cuadrilátero. ¿Tu opinión sobre eso? ¿Como quiénes? Perdón, porque dame un ejemplo. No quisiera decir nombres, pero hay algunos luchadores, tanto aquí en Puerto Rico y en México, que hacen su retiro y a los 2, 3 años vuelven y regresan a la acción. Pues es que aquí en México no he visto alguno. Dos Caras, por darte un ejemplo. Pero Dos Caras no se ha retirado, ¿no? Sí, hizo una gira de retiro en Japón y en México. Ah, sí, la verdad no me enteré muy bien de él. Del que sí
siento que se retiró y volvió a pisar un ring. Creo que fue el villano quinto, ¿no? El villano quinto creo que se retiró. Yo te puedo decir con respecto a eso, Anthony, y creo que el Pirata va a estar de acuerdo conmigo, cuando uno se considere que realmente, como él dice, me quedan 5 años, yo siempre lo he tenido en mi mente, el día que yo no me vea bien arriba del ring, que suba cojeando, o que suba con los pellejos todos colgando, o que realmente no tenga un aspecto de un luchador profesional, no, ya no subiría arriba del ring. Entonces eso es lo que yo pienso de mis compañeros, que realmente cuando siguen subiendo, y no quiero mencionar nombres, ¿no? Pero sí hay muchos que realmente ya no es bueno estar arriba, inclusive se arriesga a que con un movimiento, con algo, se pueden salir peor del asunto arriba del ring en una lucha. A mí me pasó un caso que a lo mejor puede que estés de acuerdo también, Psicosis. Hubo una lucha en Monterrey donde eran 1,000 máscaras y 2 caras contra Canek, y el promotor me habla y me dice, oye, quiero una lucha de leyendas. Le digo, así, puedes venir. Le dije, ¿a quién llevas? Llevo a 1,000 máscaras a 2 caras contra Canek y tú. Y le dije, no, gracias. ¿Por qué? Mira, pues, le dije, no me interesa. ¿Por qué no me interesa? Bueno, en mi lugar metieron la sangre chicana. ¿Por qué? Y vi la lucha, y la verdad, pésima lucha. Triste, la gente fría, no la emocionaban, y les aplaudieron, pero yo siento que de lástima. Entonces, yo no quise, porque yo soy un poco más joven, siento que todavía tengo un poquito más de movimiento, pero para yo poder sacar una lucha contra ellos, yo tenía que trabajar el doble, ¿sí? Porque todos ellos están lastimados, son mayores que yo, y yo tendría que sacar la lucha solo, y si no la puedo sacar solo, voy a quedar encasillado con ellos, igual como que ya no hago nada, ya no sirvo, ya no. Entonces, por eso, a mí no me gustan las luchas de leyendas, la verdad, las agarro porque pues me pagan, pero no me gusta, a mí me gusta mejor enfrentarme con gente nueva, me gustan más las luchas de experiencia contra juventud, esas luchas me gustan a mí mucho mejor, y salen mejor, porque con el colmillo que tienes tú, y los chavos nuevos que traen movimientos, sacas muy buenas luchas, porque combinas experiencia contra juventud, así sí me gusta a mí, pero ya de leyendas, la verdad, sí las agarro, pero ya muy, depende, pregunto contra quién sé que puedo sacar una lucha todavía movida para el gusto del público, y cuando ve que son luchadores que en realidad no sacas un buen espectáculo, ya, como te digo, yo me preocupo ya más por la gente que vea un buen espectáculo, entonces cuando es así ya mejor les digo que estoy ocupado, que no puedo. Nos dice Carlos García, una de las luchas que más recuerdo fue cuando perdió la cabellera con el vampiro, donde Pirata Morgan barrió el ring con el vampiro. No sé si fue la primera vez que lo sangraban, pero el pirata barrió el ring con el vampiro. Sí, fue una lucha en la Arena México. Quiero decirte, ¿no? Pero fue el lleno más grande de la Arena México, si no me equivoco. Sí, el lleno histórico que ha habido en la lucha libre. ¿Por qué? Porque la verdad el vampiro tenía mucho arrastre, tenía mucha publicidad, no sé, mucho cartel, tenía mucho imán, entonces fue la mayor entrada. La Arena México está capacitada para 14,000 gentes, lleno 17,000, así apretados. Ese día había 21,000 gentes adentro de la Arena México y 2,000 gentes afuera en el estacionamiento. Tuvieron que poner pantallas en el estacionamiento y en la calle para que la gente viera la lucha, porque ya no podía entrar a la arena. Entonces, pues sí, la lucha, pues yo quiero pensar que fue una de las luchas que hicieron en historia, porque fue la mejor entrada de la historia de la lucha libre. Y la lucha, pues también, pues el vampiro era en ese tiempo todavía verdezón, traía muchas ganas de llegar a hacer algo, y pues a él lo que le apoyaba mucho era el público, ¿no? Porque pues jalaba mucha gente, la verdad jalaba mucha gente. Fue una de las luchas que para mí también hicieron historia en mi carrera, han hecho historia esas luchas, la de los infernales, la del faraón,
y muchísimos campeonatos que yo hice en la Arena México, ¿no? Con el Perro Aguayo, con muchísimos gente grande, de nombre, ¿no? De gente grande de nombre. Me aventé un campeonato con Mil Máscaras hace unos 4, 5, 10 años, no sé, en Japón, muy bueno. Y para que tú te enfrentes en un campeonato mano a mano con Mil Máscaras en Japón y saques una lucha buena, es difícil, ¿eh? Porque Mil Máscaras es un dios en Japón, ¿eh? Rey Fuego pregunta, ¿qué más le falta al Pirata Morgan por lograr en la lucha libre? Yo siento que nada, he ganado, he perdido, he probado, he estado en todos lados. Yo siento que ya hice lo que tenía que hacer y lo único que me hace falta es pues seguir estando en el gusto del público, nada más, seguir estando en el gusto del público. Y hay muchos luchadores juniors que a lo mejor hay luchadores también de nombre que llevan a sus hijos y los protegen como si fueran pollos para que estén en el cobijados del papá y los meten en las empresas y eso. Yo tengo mis hijos también, pero ellos tienen otra manera de pensar. A ellos no les interesan las empresas que todos quieren estar, ¿no? Ellos quieren hacer lo mucho que hagan. Siempre me han dicho, mira papá, yo lo mucho que haga lo quiero hacer por mí mismo, con mi nombre, con el nombre del hijo del pirata, no quiero, porque yo siempre le he dicho a mis hijos, y lo que yo quiero es también que la gente vea el trabajo de mis hijos. Yo siempre le he dicho a mis hijos, no sean igual que yo, no luchen igual que yo, no se pongan mi mismo personaje, busquen su estilo, el nombre ya lo tienen, busquen su estilo y busquen su presencia. Y es lo que hacen mis hijos, yo los dejo caminar solos, no soy de muchos, a veces van a decir, no, pues por tu papá estás en la Arena México, pero por tu papá estás en AAA, por tu papá fuiste allá, ya no va a decir por ti mismo, y eso es lo que ellos no quieren que la gente diga por tu papá, ellos tienen el nombre como debe de ser, porque pues, son mis hijos, no les puedo poner Pancho Pérez porque pues, son mis hijos. Claro. ¿Me entiendes? Soy el pirata amor. Entonces es lo que quiero dejar un legado con ellos y que ellos hagan su propio camino con su propia mentalidad de ellos y con su propia sapiencia luchística. Pirata, quizás seas el luchador que más veces has apostado la cabellera. Has ganado, has perdido muchas cabelleras. ¿Cuáles son tus cabelleras más importantes en lo largo de tu vida? Más importantes. Yo creo que la más importante es la del vampiro y la del faraón de la Arena México. Yo creo que para mí son las más importantes. Las demás, la verdad, te voy a ser sincero, las otras no me interesan, no me interesaron. Soy un pirata, ¿no? Al fin de cuentas soy un pirata. Me salí de la Arena México, le perdí el respeto y el valor a las cabelleras porque ya no eran como las que yo me aventaba de antología, ¿no? Ya, pues, me voy a ver mal, pero me hice mercenario de la lucha libre por mucho tiempo y ahorita me he dado cuenta que he perdido la cabellera con mucha gente que en realidad no ni vale la pena luchísticamente. Si yo hubiese querido ni me hubieran ganado, pero cuando yo me salí de la Arena de México me salí muy decepcionado y siento que cuando tú estás en una empresa a la hora que quieren te dan una patada en las nalgas y ya. Por eso yo siempre he dicho, mira, es válido que cuando tú estás en una empresa te pongas la camiseta, ¿sí? Porque yo estuve en el Consejo Mundial y me puse la camiseta del Consejo Mundial. Estuve en AAA, me pongo la camiseta de AAA en su momento, cuando estoy en AAA. Y cuando estoy independiente, me pongo la camiseta del que me da de comer, porque así soy yo, ¿sí me entiendes? Pero al fin de cuentas me doy cuenta que la México no me agradeció nada. En AAA estuve 10 años, morí Antonio Peña y ya después me tuve que salir, porque tampoco ya después ya no valoraron tanto mi trabajo. Entonces te das cuenta que a la hora que quieran te dan tu patada y te corren. Entonces yo pienso que hay que ponerte la camiseta mientras el que te está dando trabajo y el que te está dando de comer.
¿Volverías a trabajar con Triple A o el Consejo? Sí, con el Consejo no puedo porque ya estoy vetado de ahí, estoy liquidado, pero con Triple A sí tengo la idea de regresar. Tenía yo la idea, ya tenía la idea de regresar en abril de este año, ya lo habíamos platicado, pero ya ahorita con esa circunstancia yo creo que va a ser hasta como por julio o agosto del próximo año, porque ellos tienen también que recuperarse y darle trabajo a su gente. Entonces yo creo que los planes que teníamos para abril ya no, ahora va a ser un poquito más adelante, pero sí quiero regresar unos 2 o 3 años más, para cuando empiece a hacer mi retiro, me salga con la publicidad que ellos saben dar y hacer una gira de retiro a nivel nacional e internacional, pero con 2 o 3 años de publicidad de AAA, siento que me va a ir mejor. Nos pregunta Luis Guzmán, saludos al Pirata Morgan desde Ciudad del Carmen de Campeche, de tu fan. Pregunto, el día que se retire, ¿con quién le gustaría enfrentarse? Luis Guzmán, pues mira, me gustaría con el que sea, nada más sí me gustaría ir de pareja con mis hijos, sí me gustaría ir de pareja con mis hijos en todas las giras, terminar con ellos, hacer toda la gira, empezar mi retiro, haz de cuenta, en Triple A, en una triple manía, anunciar mi retiro en una triple manía y trabajar todo el año con Triple A, haciendo una gira de despedida, y cuando venga el próximo año de triple manía, sería mi última ya lucha. Y de ahí salir y darle una vuelta a todas las arenas que he luchado, chicas y grandes, haz de cuenta como en Monterrey, a lo mejor puedo luchar en Monterrey, en la Coli, en la Soli, en la Jaguar, en el Halcón, en todas las arenas donde el Pirata Morgan, una sola vez nada más, y hasta ahí. Igual en Estados Unidos, a lo mejor puedo ir a Chicago con promociones Gali, a lo mejor después con otros promotores que he ido también, una sola vez en cada lugar, y no más. ¿Quién sabe si te vemos acá en Puerto Rico algún día? Sí, ojalá, y digo, ya no está Pierrot, ya Pierrot está enfermo, ya no puede ni hablar, no creo que me bloquee. Psicosis, ¿alguna pregunta para ir finalizando a Pirata? No, pues nos quedó corta la entrevista porque la verdad pienso que el Pirata tiene mucho de qué hablar de la lucha libre y tiene mucha historia dentro de lo que ha hecho, y un gusto y un placer haberlo escuchado. Y aunque yo siempre lo he dicho, en el ambiente de la lucha libre no hay amigos, somos conocidos, somos gente de trabajo, compañeros, porque eso es lo que hemos sido por muchos años, porque para amigos son contados, ¿no? Pero para mí como luchador, yo lo valoro porque sé que hizo mucho en la lucha libre, y mis respetos para el señor. Gracias, chicos. Sí, yo creo que tienes mucha razón en esto de que en la lucha libre no hay amigos, compañeros, nada más, que en mi caso sí tuve un amigo, Atlantis, él es como mi hermano, es mi compadre, es el padrino de mi hijo, el hijo del Pirata, es el único luchador que me demostró su amistad desde que iniciamos, seguimos siendo amigos, cada que nos frecuentamos, comemos juntos y eso, pero es muy difícil, así como dice cosas aquí tener amigos, sí, yo creo que con la mano te sobrarían dedos, así, para que te encuentres unos verdaderos amigos. Dicen que son tus amigos, pero la mera hora no, muy difícil. Bueno, para todos los amigos que están todavía conectados, haciendo preguntas y enviando saludos, queremos informarles que para los amigos fanáticos, luchadores, que deseen adquirir botas profesionales 100% hechas en México, pueden contactar a Indomable Apolinar bajo Facebook, bajo botas de lucha libre profesional de Indomable Apolinar. Y mira, unas botitas chulas, bonitas. Se parecen al personaje de Pirata Morgan, ¿sí o no? No, esas se las he visto al Mesías, pero en rojo, negro con rojo. Esas están buenas, pero cuando fuera yo infernal todavía, no medias flameadas. Para todos los, ¿verdad?, los luchadores que necesiten botas de lucha libre profesionales, se pueden comunicar aquí con Indomable Apolinar en Facebook bajo botas de lucha libre profesional, y se pueden llevar un par de botas así chulísimas, que yo sé que a muchos de los luchadores que están viendo esta transmisión les va a encantar. Y de igual manera, en la parte de allá atrás hay un catálogo
de más de 60 pares de botas que están listos para enviar de Chicago a cualquier parte del mundo. Y si igual tienes alguna idea y desees confeccionarla, comunícate con Indomable Apolinar y él te la diseña. Y en par de semanas, justamente hoy, salió un envío a Canadá y otro a otra parte de Estados Unidos. A Boston. Así que sigan comunicándose. También los productos oficiales de Indomable Apolinar, la gorra, Psicosis. Yo sé que todavía tú no tienes los productos oficiales, pero te los vamos a hacer llegar pronto para que también lo saques en las transmisiones y también al Pirata Morgan. Así, Pirata, ¿dónde te podemos conseguir para futura contratación? Estoy en Facebook como Pedro Morgan. Como Pedro Morgan, y tenía yo otro que se llamaba Pirata Morgan, mejor luchador, pero me lo bloquearon. Un perro me lo bloqueó. ¿No fue Pedro que te bloqueó? Creo que Pierro fue. No, fue Conan. Ah, claro, sí. Fue Conan el que me lo bloqueó. ¿Es mejor Pierro o Conan en el aspecto de lo que dice? De nada, los dos son culeros. Los dos. Igual cortados con la misma tijera. Son los más pinches falsos. Yo siempre he dicho que son la pus de la lucha libre. ¿Qué te iba a decir? Sí, estoy como Pedro Morgan en el Face. En el Face como Pedro Morgan. En Twitter estoy como @PirataMorgan. Y en Instagram estoy como PirataMorgan74. Ahí está mi teléfono. En todos me pueden hablar, mandar por WhatsApp. Aquí yo digo que me hablen por WhatsApp o que me manden por WhatsApp porque... hay mucho vividor ahorita en las redes sociales aprovechando la situación, que a lo mejor puede haber un Psicosis y al rato hay otro por ahí, Psicosis Chávez, por decir, y la gente se va con la finta y deposítame y les mandan la lana a otro. Yo creo que es mejor por WhatsApp porque pueden hacer hasta una videollamada para que veas que sí soy yo, y yo creo que es más correcto. Manden por inbox y hacemos una llamada por video. Y también cuando les manden el producto, que les hagan el video para que vean que sí son los luchadores originales, porque hace poquito yo he visto que Adolfo Tapia, Lelia Par tiene su página, pero yo vi otro Adolfo Tapia también. Entonces ahí sí y además inclusive yo platiqué con el que no era Lelia Par por Facebook, y platicando con él como si nada, o sea, se ve que sabía de lucha, yo pensando que era Adolfo, y a la mera hora me dice, no, yo tengo un San Juditas en mi postal ahí. Entonces, y yo platiqué con el otro cabrón varias veces. Entonces, si a mí me le hicieron que conozca a los luchadores, ahora te imaginas la gente que nomás quiere comprar un producto, pues se embarca y manda su lana creyendo que son ellos, ¿no? Que se cercioren bien. También al Mesías Ricky Bandera le está pasando lo mismo. Hay alguien que le está cloneando su página y está vendiendo mercancía y no es el Mesías. Eso es lo que te digo. Y también a esas redes sociales también se pueden comunicar contigo para adquirir alguna máscara. Sí, para adquirir las caretas estas o las de pulpo, las nuevas que voy a sacar. Playeras, la verdad sí tengo, pero no vendo playeras porque por una playera no voy a la estafeta. Solamente que compren la careta o la pulpo y la... El combo. El combo, sí. Sí, porque luego me dicen, oye... Luego me dicen, oye, mándame una playera. Digan, ni la pinche parada ni de ir allá. No, todo el combo, que valga la pena, ¿no? Porque si van a comprar, yo no quiero compradores moleros, por favor. Así como hay luchadores moleros, no quiero también aficionados moleros que le inviertan, ¿no? Sí, bueno, pues para que vean. Para que vea, me he dado cuenta que varios han escrito y que creo que nos faltó tiempo. Yo creo que ya pasamos más del tiempo normal que se hace la entrevista. Ah, les vamos a dar otra fecha con el señor Pirata. Bueno, si el señor lo acepta y si no, sí, pues... Claro. Claro, no, ahí estamos, ahí me platicamos y ya sabes, no hay problema, porque sí hay mucho de clavar, la verdad. Hay muchos temas y te voy a dar nomás una sola palabra para que tú me entiendas ahorita. Y de ahí podemos hablar intensamente, ¿no?
Pero yo te quiero decir una cosa. Tú como aficionado, Psicosis a lo mejor como luchador y tú también como luchador. ¿La lucha libre que se está manejando ahorita es lucha libre para ustedes? Primero tú, Anthony. Dime. Bueno, lo que pasa es que son diferentes épocas. No, pero eso, ¿para ti es lucha libre eso? Él es muy fan de la lucha moderna, Anthony. Sí, pero sí. Por eso quiero que me digas si eso para ti es lucha libre. Puedo decir que sí. De todo lo que sabes de lucha libre, Anthony, de todo lo que sabes, pues. Brincos, sí. Saltos y eso. Bueno, lo que pasa es que yo soy muy fanático de la época No tartamudee, dígame sí no, o pero, no. Para mí sí, hay buena lucha, hay lucha estilo todavía. En Japón vemos buenos combates, pero. Pero la actual de aquí, la que tú ves que se andan pegando las piernas y que se andan aventando de las bardas, de las casas, en las albercas, en las chinampas. Pero hay buenos talentos de la nueva generación. Hay buenos talentos de la nueva generación. Pero hay otros que no lo son. Mira, Anthony, son buenos talentos, pero realmente no desenvuelven la lucha libre como debe de ser. Por eso el pirata dice cómo es la diferencia entre ellos y la lucha libre. O sea, yo digo que sí hay talento, yo no digo que no, pero la manera en que sobrellevan la lucha libre, la tiran a la basura. Eso es lo que yo pienso. No, definitivo. Hay mucho. Te voy a decir, si has visto a veces los eventos de lucha libre, hay luchas que te aventas a ver toda la lucha y en toda la lucha no meten una sola llave. Ni una sola llave. Y se supone que se llama lucha libre. ¿Dónde ves la lucha libre en eso? Ves brincos, saltos, es más circo que lucha. Por eso yo siento que yo no voy en contra de que hagan cosas. Yo nada más digo, metan llaves, metan castigos de lucha libre, llaves de rendición. Puedes hacer un castigo bonito, pero métele una llave. Ya si te la rompe, métete otro castigo y métele otra llave. Sí, se olvidan de la lucha libre. Entonces hacen puro circo. Y a quién no le gusta el circo, a mí me fascina el circo. Yo cuando voy al circo, aquí hay un circo que se llama Circo Hermanos, no sé qué. Voy Hermanos Vázquez y Ataide, lo más que me gusta a mí es eso, los chavos que hacen giros, que se avientan, caen parados en otro lado, y eso es lo que yo voy a ver al circo. Es bonito, pero muchas veces no es creíble. ¿Eh? Es bonito, pero no es creíble. Igual que ahorita que la lucha que tú estás viendo, sabes que no es creíble, porque no es lucha, pero te gusta, porque es circo. Eso es, o sea, si tú te pones a pensar bien, es circo, pero te gusta, ¿sí me entiendes? Cuando deje de ser circo, o puede ser que hagan cosas aéreas y metan llaves y castigos de lucha con llaves, a lo mejor te puede gustar más. Ahora, también hay otra cosa, Anthony, hay muy buenos luchadores en el estilo moderno y todo lo que hacen, pero dime uno que te llene una arena, dime uno que sea superestrella y te llene un lugar. No lo hay, ¿verdad, pirata? No hay ahorita. Ahorita ya no hay monstruos, ya necesitas meter un super programa. Es un super calcón con todo. Pero para poder llenar. ¿Y lo que cobra? No alcanza. No alcanza, hay mucho. Yo creo que solamente hay gente que se puede dar el gusto. Si tiene la lana, te das el gusto de llevar una estrella de los que están cobrando bien. Solamente por darte el gusto, porque así como para negocio o para taquilla, no sacas. Ahora, a ver, Indomable, lo que estás viendo es lucha libre, contéstame, no contestaste. Pues mira, yo, honestamente, yo mis ídolos es el Cavernario Galindo y Ringo Mendoza. Mis ídolos. No, sí, porque Mario Galindo, el viejito, no el chavo, pues, el viejito. Sí, el viejito, uno de los mejores rudos que ha habido en la historia de la lucha libre. Y Ringo Mendoza, pues, una estrella de la lucha libre mexicana, usted, ¿no? Usted que los llegó a ver o a saber, ¿eran los grandes luchadores, con todo respeto? No eran, fíjate que no eran grandes, pero como que sus caritas así de, como Ringo Mendoza, como que. El carisma o el ángel que tenían, no cualquiera lo tiene. Sí.
como que su carita así como de pueblo, de gente de pueblo, y eso como que se le metían a la gente, más con su equipito como de apache, de indio, ya ves que traía tiritas. Entonces se les gustaba el público, pero no eran grandes luchadores porque no se necesitaba ser grandes luchadores, porque cada luchador se distinguía de cualquiera. Te voy a dar un ejemplo. No vas a confundir a Mil Máscaras con el Solitario Señor. No vas a confundir al Rayo de Jalisco con Huracán Ramírez. ¿Sí? No vas a... Y ahora sale un Místico y donde quieras ves máscaras de Místico y luchadores con el mismo equipo casi, la misma... Y el mismo tamaño, y el mismo cuerpecito. Ves la máscara de Rey Misterio, y un chingo de cabrones traen de Rey Misterio. Sí, ya todos, ¿sí? Entonces, cada luchador tenía su gimmick, su personaje y su ángel. Por eso era que no necesitabas tanto, porque la gente sabía y los veía como ídolos, pero cada uno tenía su público y su diferente pasión por ver a esos luchadores. Un gran Marcus, señor, el primer gran Marcus. Sí, era un personaje que se veía muy... Ángel Blanco, el primer Batman. Sí, todos eran, aunque el Marcus, el Ángel Blanco y el Dr. Wagner traían el mismo equipo blanco, pero todos trabajaban diferente y todos tenían su estilo diferente. Y como te digo, ahora todos luchan como Místico y todos luchan como La Sombra, como Volador y como Rey Misterio. ¿Estoy mal? No sé. No, sí, tiene toda la razón, pero bueno, ahí son opiniones de... Habla de, ahora o calla para siempre. No, yo entiendo su punto y admiro su trabajo y el trabajo de la época dorada del Pirata Morgan y de los luchadores de su época, pero hoy día, concuerdo con usted, hay muchos luchadores que se parecen todos, pero hay buenos luchadores también. Sí, yo no digo que no hay buenos luchadores, sí hay buenos luchadores, pero yo siempre les he dicho cucaraluchadores, porque salen hasta por debajo de la cama, sí, luchadores, ¿sí me entiendes? Salen un chingo, pero de esos mil que hay ahorita, si hay 50 buenos luchadores o 100, son muchos. No, muchísimo. Y antes todos estaban preparados. Todos eran buenos, todos tenían su propio estilo, todos. Se veían, ¿sí?, más luchadores. Y todos tenían su propia llave y su propio castigo. Y ahora, como te digo, todos hacen las llaves de los famosos de antes y hacen los castigos de los chavos de los que sacan un castigo de ahora. Si yo saqué un castigo que se llama el ancla, ya todos lo hacen. Entonces, y yo iba a sacar muchas llaves. Tengo una llave que se llama la Morgan Special, ni la he sacado ni en tele porque... o en un evento, porque digo, no, ahorita los de la tele la van a sacar y van a decir que la inventan. ¿Sí me entiendes? Porque aquí ya todo te copian, ya nada, es porque se ha perdido mucho el respeto al compañero. Y eso de que tú estás en el gimnasio quebrándote la cabeza para que otro cabrón nomás te vea y ahorita más por las redes sociales, ven tu castigo y ya lo hago mañana. No es válido. Sí. Y antes tenías que respetar, ibas a una arena, no podías meter la Filomena, porque en los independientes era del Solitario y en la Arena México era de Ringo Mendoza, ¿sí? Y la Gori no la podías meter, que era de Gori Guerrero, ¿sí? Y la del Santo, la de Huracán era de Huracán, el tope del Rayo, ¿sí? Y a cada luchador tenía su propia firma. Sí, y ahorita hay un castigo que le echas a una rana y te lo llevas rápido, no sé cómo le llaman, creo que el código rojo, no sé qué. ¿Cómo y todos lo hacen, no sé yo. ¿Cómo se llama ese donde se lo llevan de rana y le dan toda la vuelta rápido y cae de cabeza al otro? Código rojo, le dicen. Ah, bueno, el código rojo, y todos lo hacen, todos. Y desde la primera hasta la última lucha lo hacen. Y para acabar de chingar, se paran o rompen cuando los tapan. El castigo, y todos hacen la tijera de aquí del cuello, que según le llaman que la de huevos, todos la hacen. Entonces, ya, pues estás viendo, tú vas a una función de lucha y ves la misma película desde la primera hasta la estrella, pues estás viendo, tú sabes que es copia de todo, porque ahí debe de haber gente que en realidad sepa de lucha libre y ponga, a ver, usted me va, no quiero que me va a respetar estos castigos de los señores, y échale cabeza, quiebrese la cabeza y díseme la lucha llaveando como se iniciaban de antes, a llavear, porque la gente, hay gente que también le gusta que llaves, y dísemela llaveando y ya lo que venga después ya veremos, pero y díseme la lucha llaveando,
No, ahora ya entran todos y luego a correr y con el micrófono y chinguen a su madre todos y ya no, ya se perdió hasta el glamour de la lucha, ¿no? El que es un luchador, lo que es un verdadero luchador. Oye, aquí en Chicago yo miré algunas veces que fui a ver luchas. Ya tiene un buen rato que no he ido a ver luchas, pero hace un tiempo que estaba yendo casi cada 8 o 10 y me di cuenta que es cierto lo que dice el señor, que ya todos hacen lo mismo, viene otra lucha y viene lo mismo y viene lo mismo. Y recuerdo que en la estrella la gente se empezó a ir. Y uno de los estrellas que supuestamente venía de México y el señor, pues, según él, muy chingón y todo ese pedo. Y se empieza a gritar, ¿a dónde van, cabrones? Y nosotros somos los buenos. Pero ya hicieron lo mismo en todo el evento. Pues ya dicen, no, pues este güey va a hacer lo mismo, ya lo vimos. Pero, pues, di quién era, Polina, pues, nomás dices si me quedas, me dejas picado, ¿quién fue? Pues, el que fue... Pues, es que no me voy a golpear después, y luego ¿quién me defiende? No, chingada madre, hombre. No, para eso... no, a mí no, yo no me da miedo decirlo, pues ¿por qué? Pues estamos en un... Y eso, es pero, verdad, no es mentira. ¿Qué luchador es? Dime. El Skyde. Ah, Skyde. Pues el mira, Skyde. Pero bien, y fíjate, y Skyde es buen luchador, ¿eh? Es buen luchador. No. Si la gente se hubiera quedado a ver la lucha de Skyde, yo creo que hubiera salido a gusto también más, porque Skyde es muy buen luchador a ras de lona, ¿eh? A barras de lona y también hace sus cositas aéreas. Pero te digo, vamos, a lo mejor los de abajo fueron muy repetitivos, a lo mejor muchas veces muy groseros con el público, a lo mejor hasta muchas veces se dan sillazos entre el público y la gente se espanta. Yo si llevo un niño o un niño de mano y la gente y los luchadores empiezan a pegar cerca de mí, pues mi hijo se va a espantar y me lo tengo que sacar. Sí, por eso es bueno que haya siempre baranda para que el público no, los luchadores no se brinquen, y aún así luego se brincan y luego andan hasta por las escaleras, por las gradas y eso. Entonces yo creo que se ha perdido todo eso también, el respeto al público, ¿no? Pero eso ¿quién lo arregla? Eso lo arregla nada más el promotor. Porque el promotor... otra cosa que yo he visto aquí en Chicago también, pues los señores promotores, ¿verdad? Que me disculpen por lo que voy a decir, pero no tienen una historia. Vas a ver luchas y sales así como entraste. Fuiste, viste lucha, se acabó la lucha y vámonos para la próxima semana. No, viene otra hay vez. Hay un chico que se llama Wauti que tiene su historia, así que. Hay sus excepciones. Eso de las historias a mí no me sirve. Yo pienso que los piques se deben de dar arriba del ring, en el momento de la lucha como era antes. Te tensabas y el promotor veía que la gente se enardecía cuando tú te estabas dando chido con el otro y el mismo promotor decía repite para de aquí 8 días ahora en mano a mano porque el promotor está viendo, ¿sí? Y ya te dabas en mano a mano y él decía a ver quién se avienta para la cabellera para la próxima, sí, va, órale, ya metía cabellera contra cabellera. Pero no es no sé por qué dicen historia. Antes no se manejaban, antes todos los piques se agarraban al momento. Y yo digo que así debe de ser siempre, al momento. ¿Sí? Bueno. Y yo a lo que voy es que eso de historias, pues a lo mejor te puede pasarte, pero pues a lo mejor en la empresa de WWE que es un poquito más de mercadotecnia, mercado cine, mercado choque, la gente sabe de allá que ya tienen otra idea de la lucha, ¿no? Pero yo creo que aquí en México para empezar las arenas no te dan para estar haciendo cada 8 días y hacer historia, ¿no? Hacer historias, que según que es una historia, me imagino que es continua. Pero yo pienso que aquí en México es más fácil, así que te des bonito y que el promotor que sepa de lucha libre esté viendo tu trabajo, esté viendo al público, porque ese es el verdadero patrón que debe de estar pendiente de su trabajo. Aquí no, aquí muchos promotores, tú te sales a trabajar y estás arriba del ring rompiéndote el alma y el promotor pasa allá con los compadres chupando, haciéndose güey, no sabes, y luego ni se aparece. Entonces, hay con mucho promotor molero también.
y hay mucho promotor muy bueno. Hay mucho promotor muy bueno, y por culpa de los muleros, muchas veces los promotores, te voy a esto, hay promotores que tú vas a luchar, y ya nos pasó una vez, y si te acuerdas que no nos pagaron en allá por Culiacán, porque fuimos, y no nomás me pasó, también me pasó en Tijuana, y no nos pagaron. Entonces, al no pagarnos ahí, otro promotor me habla y me dice, oye, pirata, ¿quieres venir? Sí, mándame el 50% de los boletos de avión confirmados y hotel de 5 estrellas. No, pero mira, te mando el boleto y el hotel, no te preocupes, pero aquí te pago. Y les digo, no, porque ya quedé ciscado, ¿no? Yo ya quedé ciscado. Entonces, por culpa de aquellos que no nos pagaron en ese tiempo, pues ya los promotores que en realidad sí pagan, pues yo ya hasta les tengo que cobrar por adelantado, porque ya estoy ciscado, porque el de allá fue molero, pero el de acá sí es buen promotor, que hasta allí, llegando al aeropuerto, ahí está tu lana de hora, a todo dar. Ese es el verdadero promotor. Y hay promotores que le dicen, no, pues sí, ¿cuánto te mando? Órale, ahí está, y aquí mismo antes de luchar te doy tu lana. Sí, hay luchadores, hay promotores muy buenos, pero también hay promotores moleros, que digo, a mí me han tocado el que no nos pagó allá en Tijuana, en era por Culiacán, creo, ¿no? Sí. Y otro que no nos pagó, bueno, a mí no nos pagó como a 10 leyendas que fuimos, en uno que luchaba como Latin Boy, un chavillo flaquillo, no nos pagó allá en Tijuana, nos dejó a todos sin boleto de avión de regreso, y nos quedó de ver una lucha, la de Mexicali. Lo más difícil era el boleto de avión, porque de aquí a que sacas un boleto y el mero día, pues tú sabes que es más costoso. Entonces todos tuvimos que pagar nuestro boleto de avión de nuestra bolsa. Entonces ahora por culpa de él, pues ya uno se previene, ¿no? Sí, pues creo que debe ser así. Yo por mi trabajo que hago, pues me pasa lo mismo también. Y tengo que agarrar un porcentaje y al final pues ya me pagan todo, ¿verdad? Pero sí, eso pasa en todo. Y ahora esta semana iba a hacer un trabajo y me dice, pero no te puedo dar nada. Oh, pues entonces no lo puedo empezar. No, pero claro. Es que mira, le digo, mira, hace un año una persona me quedó de fácil. Ese se la lleva puro. ¿Quién? No, pues es una persona donde yo trabajé construcción por un año, matado, todo bien trabajado. Es que sabes qué indomable, tú todavía eres decente. Yo sí les digo sus cosas, porque yo soy un pinche barbaján, soy un pirata, pero tú todavía tienes educación, todavía estás salva. Todavía es molero. pues me quedó de ver $20,000. Y mira, pues aquí estamos. Un día le dije, si me hubieras pagado ese dinero, ya estuviera bien rico, ya le digo, en México. Pero eso es lo que digo, de allí tienes que aprender a que para otra vez ya no te la vuelven a hacer, porque si te la hace uno, tú sabes que va a haber otro que te la va a querer volver a hacer. Entonces uno como luchador, pues ya te previene. Yo creo que desde esa vez, me imagino que Psicosis también se dio cuenta de... Y ya también trabajas por Adela, ¿no? Si cosas el 50%. Sí, es lo mismo, porque ya por unos pagan otros y realmente mejor me pagas por adelantado, si no voy. Y a mí a veces me dicen, ¿y cómo me garantizas tú que vas a venir si yo te mando el dinero? Mira, si quieres, mándame un contrato y te hago un video donde me comprometo a ir. Ah, bueno, entonces está bien y eso, ya como quieras se aplaca. Pero la verdad, si no sale uno ya, si no hay lana por Adela y todo el ida y venida confirmado, porque luego, y me ha pasado, que te vas en el de ida y todavía no tienen tu boleto de regreso. Entonces, no, mándame los dos y yo aquí checo si ya están pagados, si no, porque inclusive hubo un promotor que se llevó a mucha gente, allá por Chiapas, algo así, y era una función de tinieblas, y de regreso eran 16 elementos y nomás estaban comprados 4 boletos. Y lo demás lo tuvo que pagar tinieblas. Ya después con el tiempo se los fueron pagando, pero como quiera ya el momento allí es más gasto, y si tienes otro compromiso pues ya no llegas, ¿no? Sí. Pues mira,
una razón, yo creo, y lo voy a decir abiertamente, yo sé Suéltate. Que no está bien a lo mejor, Desahógate. Pero una razón por la que yo me inicié a vender botas aquí, creo que en primera por la demanda que hay en botas aquí en Estados Unidos, y segundo, porque yo me di cuenta que cuando yo empecé a luchar, yo estoy muy loco, y gasto dinero lo tarugo, no la pienso, y yo, pues que me gustó este equipo, hazme 3 equipos, me gustó esta máscara, hazme 5, o hazme 10, y ya estoy mucho loco así, ¿no? Y entonces me di cuenta que me robó uno, me robó otro, me robó otro, me robó, chingue, y todos me chingaban, y cuando los buscaba, ya me bloquearon, ya de todo, ya no sé nada de ellos. Y, ¿pero ya aprendiste o todavía sigues? No, ya aprendí. O sea, en pocas palabras, has dejado de ser pendejo. Ah, no, yo creo que sigo siendo, pero ya más. Pendejo molero. Más caído. Ya, soy un pendejo licencia. Abusado, dice. Mira, el último, que no fue el último, pero vinieron aquí a Chicago el Super Muñeco, estuvo el Super Crazy, y estuvieron otros muchachos aquí, el Ismael, el Mike Rodríguez, y el nuestro amigo, en paz descanse, el Discovery. Entonces yo fui y los invité a comer, y el Pantera, los invité a comer, y pues órale, vamos, y ahí, ¿no? El Super Muñeco, el Crazy, y el Pantera. Y el Discovery me dice, hey, mijo, pues este cabrón te puede hacer tus máscaras. Él es chingón para hacer máscaras. Le digo, ok, pues, a ver, señor, el Pantera. Y pues, yo creo que eso tiene más de 2 años. El señor hasta ahorita no, se llevó 2 máscaras mías, similares. Hasta ahorita ni me ha entregado mis máscaras, me cobró 1,000 pesos por cada máscara, le mandé el dinero. Y hasta ahorita el señor, mira, está desaparecido, le escribo, no me contesta. Iba a estar en una entrevista con Neftalí y le dije, lo escribí ahí, voy a quemar a tu invitado. Y el señor se dio cuenta y dice, no, pues mi indomable, dice, se valen las críticas. Le digo, no es una crítica, lo voy a quemar, cabrón, le digo. Y el señor ya me empezó a hablar bien, y que mira, que entonces el Psicosis iba a ir supuestamente con Mr. Águila, ¿no?, a Querétaro. Y me dijo, no, pues ahorita que venga Mr. Águila, va a venir con el Psicosis, y aquí le doy tus máscaras, y todo eso, y bien bonito, y la chingada. Nada más pasó la entrevista de la señora esta, Neftalí, y mira, y el señor se volvió a desaparecer otra vez. Y me extraña, porque el Pantera... Bueno, en sí, yo lo conozco de mucho tiempo y no he sabido hasta ahorita que te pasó con él, digo, pero no es cosa del otro mundo, ¿no? Porque acuerda, pues a cualquiera te lo puede hacer otra persona, él y eso, pero digo, pues a lo mejor, ya mejor despídete de esa lana y ya no vale la pena, y hay que aprender de los errores, ¿no? Hay que aprender de los errores, porque así como te digo, ahora, si te gusta una máscara, pues ya nomás mitad y cuando me la des te doy la mitad y eso, porque pues es que está donde, por donde quiera hay gente tranza, ¿no? Que lo que en el caso del señor, siendo una estrella, un luchador famoso y todo, tiene sí, nombre mal. Y todo. Por ¿qué te diré? Mis máscaras, lo que costaron mis máscaras, 2,000 pesos que me cobró él por 2 máscaras. Sí, te quemas. Agarrar todo eso, pues la verdad como que no se me hace onda, pues, del señor. Era mi ídolo, cabrón, yo lo miraba en la Arena Isabel de Cuernavaca luchar, lo vi varias veces. Cuando te luchaba por poca lana. Cuando luchaba como las saetas del ring, con el Ciclón Ramírez y con el Águila Solitaria. Sí, te digo, no, o sea, no, sí lo creo, digo, sí lo creo porque... puede pasar, ¿no? Pero, pues, pues aparte de que se te quemas por poca lana, pues no vale la pena, ¿no? Ni más rico, ni más pobre. Exacto. Pero, pues por eso que en donde quiera, ¿no? Yo creo que en todos los ámbitos hay que ponerse más listo. Ahorita como está la situación de las tranzas en el internet, de las tranzas en las tarjetas, donde quiera ya la gente te quiere chingar, ¿eh? Ya, a mi vieja ya el otro día le daba el chivo y ya me había escondido uno de 1,000. Espérate, también...
En la casa no se vale, no chinguemos. Entonces, donde quiera, ¿no? Entonces, sí, yo creo que, pues, y digo, aquí en el gremio luchístico, lo bueno es que ya sabemos quién es quién, ya sabemos de qué pie cojea cada compañero, porque los años en los que los frecuentas te vas dando cuenta, o vas oyendo sus buenas actitudes o sus mañas, y es bueno que nosotros nos conozcamos, ¿no? Porque a veces dejas tu dinero en el vestidor y tienes la confianza porque conoces el gremio que está ahí en el vestidor, ¿no? A veces conoces un cabrón que pues, le gusta la mala maña y, no, pues ahí te encargo mi lana, güey, guárdamela porque este güey está aquí. Lo bueno que aquí en la lucha libre te das cuenta quién es quién. Y digo, y no es que lo diga yo, pero pues es la verdad, porque donde quiera pues, hay tranzas que se pierde, que el celular, que se pierde, que la cartera, que hasta los pinches tenis luego te chingan en el vestidor. Sí, pues me ha tocado ahorita hablar bueno, con... pirata. No, me ha tocado sí, hablar sí. Con el señor Américo Roca, con el señor Tony Benetto. Tony Benetto, sí. Y algunos más, ya señores grandes, y digo, miren, esos señores tenían palabra, esos señores no andaban con pendejadas, y la verdad, pues, ¿qué les puedo decir? Pero yo creo que a veces no vale la pena, por cualquier cosa no vale la pena. Sí. Y a veces algún malentendido, yo creo que aclararlo, y simplemente aclararlo, fue un malentendido, tú dijiste, yo dije, y pues yo me enojé, él se enojó, y aclararlo, y eso es todo. Yo creo que todos tenemos errores, ¿no? También es perfecto en esta vida, y hay que aprender de los errores, si no aprendes, pues eso está más cabrón, ¿no? Exactamente. Bueno, para ir cerrando, un mensaje para todas las personas que te están viendo y para los moleros. Y para los pinches moleros. Bueno, para los moleros, para los luchadores, los nuevos luchadores que están saliendo y eso, pues no les puedo decir, porque no acabaría de decirles sus defectos, ¿no? Pero lo único que les puedo dar es un consejo, que se preparen bien luchísticamente, que no demilguen la lucha libre, que le den el porte que debe de ser un luchador. No importa que estés delgado, pero que te vea figura atlética, de que estás entrenando en la lucha libre, ¿no? Que estás, traes físico de pesista y de luchador, porque la lucha libre se combina con las pesas. Pero que se te vea que estás en un cuerpo atlético, ¿no? Porque yo he ido a muchos luchadores, vas a Monterrey, en las arenas chicas, que no, está cabrón, están antes de luchar, no pesan ni 30 kilos, pinches brazos de cola de perro, y todavía están con el cigarro, echándose la tecate y la chingada antes de luchar, y digo, no quiero decir que soy un santo, ¿sí me entiendes? Pero yo en mi juventud nunca lo hacía, a lo mejor de viejo tal vez lo pueda hacer, pero ya brinqué todas esas barandas. Pero que se prepare la gente y que le dé la calidad de lucha libre, y más que nada el respeto que se merece el público, porque el público, sin público ya no hay lucha libre. Eso sí les digo, ya nomás nos quedan 3 días a la semana de trabajo de lucha libre. Ya acabaron con el lunes, con el martes, con el miércoles y con el jueves. Ya nomás nos queda viernes, sábado y domingo de lucha libre. Y eso, entonces, no se los acaben, que no se los acaben por lo menos esos 3 días de trabajo, dándole credibilidad a la lucha libre y dándole el respeto que se merece. Y para los promotores, pues para los promotores, primero darle las gracias a toda la gente que, a todos los promotores que a través de los, menos a los que me chingaron en Tijuana, no, y allá. También. Esos güeyes no me pagaron, ¿no? No, pero pues de ahí aprendió, señor. Ah, no, pues sí, ya aprendí a cobrar, ¿no? a todos los promotores que a través de los 40 años que me han dado trabajo, ya sea Consejo, AAA y Full, todo, donde quiera, IWRG, donde quiera, Tijuana, The Crash, todos. En general, darle las gracias, porque gracias a ellos mi familia ha comido carne, y espero que seguir trabajando con todos los promotores que lleguen a solicitar el trabajo del Pirata Morgan, y tengo lo que seguro que seguiré tratando, ¿no? Tratando de dar lo mejor, o lo que me queda, echarle el resto que me queda de luchador, para sacar un buen trabajo en sus empresas y en sus arenas. Gracias y un saludo a toda la raza, y que les vaya como se porten, perro. Psicosis,
Una despedida. No, pues agradecer una vez más. Creo que es el primer viernes que nos alargamos 2 horas. Le dije a Indomable, vamos a cobrar por minuto hora en vez de por hora. Pero muy buena charla y creo que vuelvo a repetirlo. Faltó mucho de qué platicar al Pirata Morgan. Y ya saben, como siempre, un gusto estar contigo, Anthony, con Indomable y ahora con el señor Pirata Morgan. Y esperemos que el próximo viernes esté la gente con nosotros. Indomable. Pues como siempre, muchísimas gracias a cada uno, Anthony, a Psicosis, a señor Pirata por aceptar la invitación y lo estuve mirando que creo que gente dijo que faltó tiempo para platicar con usted o hacerle preguntas. Lo vamos a programar para un futuro, no sé cuándo, pero lo vamos a programar y como le dije al Psicosis, Si no me alcanza con el dinero, les pago con aguacates. Al cabo soy de Michoacán. O con botas. O con botas. No, pero muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a la gente que nos está siguiendo por medio de la página y por medio de las transmisiones. Muchísimas gracias. Y pues estamos trabajando duro para estar en esto. Pues qué bueno. Ojalá y... Se ve que te gusta, digo, Indomable, se ve que te gusta la lucha libre. No he tenido el gusto de verte luchar ni conocerte, pero se ve que pues te gusta la lucha libre y ojalá que algún día promuevas lucha libre y tenga yo el placer de ir a trabajar contigo para saludarte. Y digo, yo creo que no es la excepción, no eres la excepción si te da por hacer eventos de lucha libre, porque en Chicago he visto mucha gente que hace eventos de lucha libre, y digo, si tienes la pasión de la lucha libre y te da por promover, pues adelante, ¿no? Que ya ves que el otro día me estuviste comentando que si llegabas a hacer algún evento me ibas a invitar, ahí estamos a la orden, y ojalá y se te haga, ojalá y te animes y tengas los patrocinios, los contactos y todo para poder hacer los eventos de lucha libre. Pues mira, aquí en Chicago yo he hecho como unos 8 eventos. No, qué bueno. Aquí en Chicago. Y y en un evento que estuvo el Pequeño Pierrot, que fue el último que yo hice, y estuvo el Rey Fuego, y que habíamos comentado que el próximo que iba a venir para acá era usted. Entonces, para el próximo evento ya no se ha hecho nada, ¿verdad? Pero estamos viendo, y sí, claro que sí. Ahí estamos. Claro que sí, y pues aquí estamos, trabajando duro, como les digo. Gracias. Gracias, ahí estamos a la orden cuando guste. Bien, muchas gracias a todos. Gracias Pirata Morgan, gracias Psicosis, gracias Indomable. A mí me pueden buscar en todas las redes sociales bajo Anthony Piñero, y este próximo viernes, nuestro próximo invitado lo es el Pandita. El Pandita va a estar con nosotros acá. ¿Se le hizo el perro? Echando un poco de desmara, así que este próximo viernes en punto de las 7 horas de Chicago, hora de México, 8 horas de Puerto Rico, el Pandita va a estar aquí con nosotros hablando un poquito de lucha libre. Y para todos los fanáticos y luchadores y moleros, pueden contactar a Indomable Apolinar bajo Botas de Lucha Libre Profesionales en Facebook, donde puedes conseguir las mejores botas 100% hechas en México desde Chicago para todo el mundo. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima, este próximo viernes con el Pandita en punto de las 7. Gracias, Anthony, gracias y un placer, gracias por invitarme. Y dile a Carlos Colón que ya no está Pierrot para que me bloquee, ahora sí puedo ir. Yo voy a ser tu agente acá en Puerto Rico. Ya estás, con tu respectivo 10%, no te preocupes. A huevo. Ahí está. Muchas gracias, Pirata, nos vemos el próximo viernes. Buenas noches. Así como Conan, que les quita el 50%. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.